Profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
haces para liberar la fe del pueblo? Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de revelándonos el misterio de su propósito triple.
boca de sus elegidos. En este último tiempo él está más lindo, en forma más grande que nunca en su novia. Señor, nos dará el reino.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos en esta tarde un nuevo compañerismo y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial a través de una oración para que nos guíe en esta tarde. Lo que vamos a lecturar sea de agrado de nuestros corazones y para nuestro Padre Celestial. Señor Jesús, gracias te damos por este glorioso nuevo día, Señor, que tú nos permites estar aún en la cena de este espacio llamado tiempo, Padre. Gracias, Señor, porque tú has enviado un mensajero, Señor, en este último tiempo para sacarnos de Babilonia, oh Padre, donde estábamos confundidos, donde estábamos dentro de esas sectas religiosas, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio, Señor. Hoy en esta tarde queremos continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes. Señor, que no es cualquier libro, Padre, sino es sacado de la propia Biblia. Lo que pasa es que estaba en misterio, Señor, y tuvo que venir en la escena un profeta mensajero gentil a revelar todos los misterios, Señor. Entonces se ejecutó Apocalipsis 17, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a su siervo los profetas. Entonces eso es lo que estamos lecturando, Señor, porque nuestro profeta se fue de la escena, pero ha quedado estos gloriosos mensajes para cumplir tu siguiente misión, Señor, de Apocalipsis 18 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Los hermanos y hermanas que también estarán en la escena, Señor, juntamente te decimos gracias, Padre, por este alimento espiritual para vuestras almas, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar la lectura de este glorioso mensaje titulado Perfecta fuerza por perfecta debilidad, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 19 de noviembre del año 1961. En los párrafos 128 hemos quedado. Vamos a repetir el 127 para formar el cuadro. En el 127 dice: Y cada uno de ustedes que toma una gotita de Hechos 2:38 en esta mañana en su corazón, solamente tomen una gotita y fíjense cómo Él comenzará a partirles el pan de vida. Arrepiéntanse y bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Luego vea si el Espíritu Santo no cae aquí y allá y por allá también. Y habrá una llenura del Espíritu Santo. Correcto. Usted no tiene que asistir al seminario. No tiene que tener mucha inteligencia. Lo único que tiene que hacer es reconocer que no sabe nada y permitir que Dios lo agarre. Y Él se encargará de todo lo demás. Muy bien, entonces la voz dijo, traigan acá eso. Eso es lo que Dios quiere en esta mañana. Tráiganle un lote de vasos vacíos y Él se encargará de los demás. Sí, Señor. 128. Allá estaba el ciego Bartimeo sentado junto al portón, vestido de harapos y con tanto frío. Él estaba en su momento más débil cuando de repente escuchó una voz que dijo, tráiganlo acá. Correcto, a veces es un tiempo más débil. Vemos ahora a María cuando llegó al sepulcro con el corazón tan quebrantado. Su niño, su hijo, había sido muerto. Toda esperanza había desvanecido y ahora ella iba para embalsamar su cuerpo y no podía encontrarlo. Entonces fue cuando oyó una voz. Mujer, ¿por qué lloras? Le respondió, se han robado a mi señor. Pobre de ella, su propio hijo había sido puesto en tanta desgracia, siendo desnudado y colgado en una cruz donde le crucificaron y le clavaron, aun habiendo él proclamado ser el Mesías. Y ella sabía sin duda que había sido el Espíritu Santo que le había hecho sombra y había producido este hijo, el cual era el Hijo de Dios. Ella había visto sus obras y todo eso, y ahora parecía que en el momento más débil, 129. Y allí Jesús se había mantenido firme en contra de la maldad y en contra de esas organizaciones y en contra de esos fariseos y se había hecho débil y se sometió hasta la muerte y hasta murió como pecador sobre una cruz cargando nuestros pecados. Los mismos salmos y los mismos profetas en los cuales ellos creían hablaron centenares de años antes, las mismas palabras que él habló en el Calvario y ellos, aquel gran sistema eclesiástico, no lo recibieron. David dijo en el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Pueden mirar todos mis huesos, pero ninguno de ellos será quebrado. Menea la cabeza y dicen, salvó a otros, y ahora no se puede salvar a sí mismo. Y tantas otras cosas que los profetas habían dicho. Allí estaba, y Jesús murió agarrado de esa palabra. Se sometió. Dios Emmanuel llegó a tal punto de flaqueza que se sometió a la muerte y a la tumba y su alma al infierno. Eso fue en la flaqueza. Pero aquella redención, perdón, pero aquella rendición completa produjo en aquel domingo de la Pascua algo que salió de lo más profundo. Él fue el más alto, pero llegó a ser el más bajo. Él vino a la gente más baja y fue a la ciudad más baja y el hombre más pequeño en toda la ciudad tuvo que mirar para abajo para verlo. De allí pasó a la muerte y de la muerte a la tumba y de la tumba bajó hasta lo más profundo del infierno. Hasta allá fue, pero luego Dios desde allí comenzó a levantarlo, atravesando el paraíso y de allí a la tumba y de la tumba a la gloria. Y lo puso en un lugar tan alto que tiene que mirar hacia abajo para ver el cielo. Exaltó su rostro en el cielo. 130. Esa madrecita en el corazón quebrantado, con el corazón quebrantado, no sabiendo esto, no sabiendo todo esto, se encontraba parada allí y entre llantos decía, se han llevado a mi Señor y no sé a dónde le han puesto. Estaba en el momento más débil de toda su vida. Su Señor no se encontraba. Le habían crucificado y después de la crucifixión, cuando le colgaron desnudo allí ante toda esa gente, le traspasaron el costado con una lanza. Él sangró y le escucharon clamar allí sobre la cruz y vieron a la tierra temblar y a todo el firmamento reconocer que estaba muerto. Lo quitaron de la cruz, frío y tieso, y le colocaron en la tumba. Ahora, María pensó. Los últimos cuidados que puedo brindar a mi querido hijo es el de embalsamarlo, pero ahora veo que se lo han llevado y allí estaba esa madre llorando y lamentando. Era el momento de más flaqueza. 131. Entonces la voz que venía de atrás le preguntó, mujer, ¿por qué lloras? Ella pensó que era el que cuidaba los jardines del cementerio y estaba tan débil que no podía ni voltearse. Dijo, se han llevado a mi señor. Yo he estado despierto ya por estos 3 días y 3 noches. Presencié la crucifixión y vi a mi hijo amado hijo, el cual yo sé que era el hijo de Dios. Yo sé que él era. Sin embargo, se lo llevaron y lo crucificaron. Y mientras ella decía esto, estaba mirando hacia un lado y él estaba detrás de ella. Yo lo vi levantar a los muertos de las tumbas. Yo lo vi obrar maravillas tras maravillas. Y yo sé que el Espíritu Santo, Dios conoce mi corazón. Yo fui pura en todo y fue el mismo Espíritu Santo que me dio a ese niño sin tener relaciones con ningún hombre. Yo sé que fue la verdad. Y ahora he visto cómo le pusieron en desgracia al quitarle toda su ropa y colgarle allí bien amarrado. Él murió la muerte más cruel. Yo le amo a pesar de todo lo que le hicieron. De todos modos deseo sepultarlo justamente y ahora se lo han llevado. He pasado días con el corazón quebrantado y he estado así en esta condición. Yo no sé qué han hecho con mi señor. Él dijo, María. Entonces ella recibió fuerza. Él dijo, ve, dile a mis discípulos que los encontraré en Galilea. Es en nuestra flaqueza cuando somos hechos fuertes. Cuando usted está débil, entonces es cuando es hecho fuerte. Ahora, Pedro era uno que estaba ocupado en la pesca. A mí me encanta esa ocupación. Y allá estaba pescando, todo desanimado, sabiendo que había negado a Jesucristo. ¿Qué cosa? Oyó a aquel profeta que se paró y le dijo, Pedro, ¿dices que me amas? 132. Y Pedro había respondido, Señor, tú sabes que te amo. Yo te amo y estoy dispuesto, hasta dispuesto a morir por ti. Le dijo, Pedro, tú crees que dices eso sinceramente, pero me vas a rechazar 3 veces antes que el gallo cante. O sea, me negarás 3 veces antes que el gallo cante. No cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Juan 13, 38.
Luego él vio que esto se cumplió perfectamente, dijo claramente, yo no lo conozco, yo no sé nada de aquellos pentecostales. Párrafo 133, dijo que después, yo sé que lo negué aún en la presencia de Pilato. Lo negué en la presencia de esa muchacha que vino y me preguntó, ¿no eres tú uno de ellos? Y le respondí, no. Y aún juró y dejó escapar unas palabras muy tremendas. Él estaba en una condición muy mala, había negado al Señor y había visto a Jesús mirándolo. Y entonces cantó el gallo y luego se acordó. Entonces salió muy desanimado. Diría, ¿por qué continuó viviendo? Y además de todo esto, él diría, mejor voy a regresar a la pesca. Ya no puedo predicar, mejor regreso a la pesca. Echó la red toda la noche y no tenía ni un solo pez. Él estaba en una condición muy débil, ya no tenía nada y estaba desanimado consigo mismo. Había llegado al fin de su capacidad. 134. Él creía que era tan grande porque aprendió algo, pero no sabía nada, tenía que olvidarse de todo eso. Y allá estaba en su barco y diría, bueno, una cosa sé, yo soy pescador y por esa vía me puedo sostener. Echó su red toda la noche y no sacó nada. ¡Cuán desanimado estaba! Cada vez que sacaba la red, la encontraba vacía. Estaba tan desanimado y parecía que estaba en su punto más débil. Y diría, siento que sería mejor echarme de este barco. De todos modos, yo no valgo nada. Pero en ese instante la voz dijo, hijos, ¿habéis pescado algo? Pedro miró hacia la playa y gritó, no, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Yo creía que era pescador. ¿Eres tú, Simón? Sí, yo soy. He trabajado toda la noche y no he sacado un solo pez. Acá no tenemos nada de peces. Le dijo, pues echa la red al lado opuesto. Pero no, no hemos pescado. ¿Qué? Del lado opuesto. Pero eso es lo que hemos estado haciendo. Échala del lado opuesto. Entonces echó la red y comenzó a sacarla. Entonces fue cuando comenzó a recibir fuerza. ¡Qué cosa! Agarró su vestidura de pescar y dijo, hermanos, él es. Y él llegó primero que los demás a la orilla. Ellos remaron en el barco lo más rápido posible y él se puso a nadar vestido con su saco de pescar y llegó primero a la orilla. ¿Por qué? Porque cuando estaba fuerte no podía hacer nada. Pero cuando llegó a ser débil, entonces fue fuerte. Sí, señor. Amén. Párrafo 135. Oh, hermano, la estrategia de Dios es de tomar vasos humanos vacíos y en ellos sacudir al mundo. Ahora un poco más y vamos a despedir. Ahora vemos la situación en el día de Pentecostés. ¿Qué hizo? Tomaron 10 días para vaciarse completamente, pero todos estaban allí con los vasos bien dispuestos, o sea, con la copa hacia arriba. Y luego Dios se tomó a sí mismo y los llenó. Ellos sacudieron al mundo. Él se vació en ellos y esa es la necesidad de hoy en día. Eso es lo que necesitamos hoy, vasos vacíos. Sí, Señor, para que Dios los pueda llenar. Y es posible usarlos. Yo tengo que pasar por alto mucho de lo que tengo escrito. Dios no puede usarlos si ya están llenos. Si usted está lleno de educación, teología. Teológica, perdón, Dios no lo puede usar. Dios tiene que tener vasos vacíos para el poder, para poder llenarlos. 136. Ahora, Eliseo no le dijo, ve, pide prestado muchos vasos y pide prestado muchos aceite y veamos, y vamos a ver si no podemos obtener un poco, un buen precio para venderlo y luego podemos obtener más y así poderle pagar al vecino. No fue así. Él solamente le dijo, pide prestado vasos vacíos. Eso es todo lo que se necesita. Así fue en el día de Pentecostés. Tenían vasos vacíos para que Dios pudiera llenarlos. Hermano, este día presente demanda eso. Este día lo tiene que tener. Tendremos eso o pereceremos. Ya voy a terminar. Escuchen bien. Párrafo 137. Por último, la enorme maquinaria eclesiástica que tenemos y la enorme maquinaria de la iglesia está toda llena de carbón y tiene un golpeteo espiritual. El hermano Collins y el hermano Hitcherson están presentes, ellos son mecánicos y entienden cuando digo esto. Creo que el cigüeñal está malo. Algo ha errado. Es que le metieron gasolina que no era para esa máquina y ahora está llena de carbón. Usaron la experiencia del seminario en vez del Espíritu Santo. Nuestros grandes avivamientos a través del país, nuestros grandes hombres y nuestras campañas de sanidad divina, todo ha fallado y lo sabemos. Fíjense en nuestro noble evangelista Billy Graham, atravesando el país vez tras vez, y cuán
¿Y cuál ha sido el beneficio? Y ahora al Robert con grandes campañas de sanidad divina por todos lados, y sin embargo la gente se vuelve más diabólica cada día. La causa de eso es porque todo se hace a base de bautistas, presbiterianos, asambleas de Dios y demás organizaciones, juntándolas a todas, que son una enorme máquina eclesiástica. Y Dios se las ha llenado de carbón, y ahora apenas puede andar, está terminada y acabada. La gasolina se les ha acabado y él le echó agua, todo se ha acabado. Tiene las llamas, los ne neumáticos pinchados de ambos lados y nos encontramos en una situación sumamente terrible. La máquina eclesiástica se ha parado. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que estamos viviendo. Continuamos con la lectura de este mensaje, Perfecta Fuerza por Perfecta Debilidad, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 19 de noviembre del año 1961. Para continuar con la lectura, hermana Reina, los párrafos 138 al 150. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje: Perfecta Fuerza por Perfecta Debilidad. Párrafo 138. La máquina eclesiástica se ha parado y, hermano, la tapa del infierno se ha abierto, ¿correcto? Y sus corrientes de poder demoníaco están fluyendo en todas partes. Han conquistado a las naciones, han conquistado a todo sistema político, hasta que todo está completamente podrido hasta las raíces. Han conquistado a las iglesias hasta tal punto que no saben nada fuera de denominación. Usted le pregunta a cualquiera, ¿es usted cristiano? Y le responderá, yo soy metodista. A otro, ¿es usted cristiano? Yo soy pentecostal. Eso no significa nada. O como dije el otro día, sería lo mismo que dijeran, yo soy un puerco, yo soy un caballo, o cualquier otra cosa. Eso no tiene nada que ver con el asunto. Usted es un cristiano cuando ha nacido de nuevo, cuando ha sido llenado del Espíritu Santo, y nunca antes que eso suceda. Y eso puede solamente suceder cuando usted esté completamente rendido al Espíritu Santo. Si usted no está rendido al Espíritu Santo, entonces no ha renacido y no tiene el Espíritu Santo. Puede ser que hable en lenguas, tiemble, brinque o haga cualquier clase de cosa. Pablo dijo, yo puedo mover montañas con la fe. Puedo sanar a los enfermos. Puedo tener conocimientos de la Biblia. Puedo asistir al seminario y saber todas estas cosas, etc. Pero no soy nada todavía. ¡Aleluya! ¡Qué cosa! Usted no se puede imaginar cómo está hirviendo esa cosa. Hay demonios caminando por todos lados y poderes diabólicos bajo el nombre de cristiano. Y están enseñando como doctrina cosas de hombre y conceptos del seminario teológico. Y dejan la Biblia a un lado. ¡Aleluya! ¿Quién tiene capacidad? ¿Quién tiene suficiente fuerza? ¿Quién tiene suficiente sabiduría? ¿Quién tiene suficiente poder para dominar esta legión que actúa, que está quitando la ropa a nuestras mujeres? Bajo el nombre de predicadores metodistas, bautistas y aún pentecostales, se pintan las caras como Jezabel, se cortan el cabello y se visten con pantalones igual que los hombres, y nuestros predicadores no tienen suficiente espinazo para hablar en contra de estas cosas. Es que están poseídos de demonios. Fue uno llamado Legión, quien se quitó toda la ropa. ¿Quién es este diablo rugiente? ¿Y quién es suficiente fuerte o qué clase de denominación es capaz de dominarlo? Lo vemos caminando entre las tumbas de denominaciones, clamando. Los días de los milagros han pasado.
Ya no necesitamos al Espíritu Santo. ¿Quién puede dominar este diablo? Oh Dios, no lo podemos hacer por medio de la denominación. No lo podemos hacer por medio de las fuerzas eclesiásticas. Pero sí hubo una vez, en una ocasión, que lo pudo hacer. Amén. Donde aquellos diablos y los puso de nuevo en su propia mente y los vistió. Y esa misma voz nos dio una promesa. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Pero nunca las haremos bajo el poder de gasolina eclesiástica en un automóvil lleno de carbón. Nunca las haremos en una organización. Pero lo haremos cuando nos vaciemos y lleguemos a ser débiles, llegando a donde nos vacimos completamente y permitimos que entre el Espíritu Santo e inunde toda fibra de nuestros cuerpos. Esa es la única forma. Nosotros no necesitamos ninguna organización nueva. Lo que sí necesitamos es, oh Dios, cómo siento que estás inundando todo este lugar en estos momentos. Lo que necesitamos es un profeta de Dios que se levante en la escena con un tremendo trueno de dinámica para que sacuda este mundo desvergonzado. Aleluya. Vasos vacíos es lo que él necesita. ¿Correcto? Necesita una iglesia llamada fuera, una minoría, la cual pueda recibir el poder y las bendiciones de Dios y su mensaje. Aleluya. Eso es lo que necesitamos. Hágase débil para que pueda llegar a ser fuerte. Amén. Porque así podrá conquistar a todo diablo y pondrá a los sabios en vergüenza. Así traerá hombres y mujeres los cuales Dios ha llamado y solamente ellos. 142. Recuerde, así como fue en los días de Noé, así también será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Entonces, 8 almas fueron salvas. En los días de Elías, hubo solo 7,000 que lo recibieron. Piense en dónde estamos viviendo ahora. Cuando Juan llegó a la escena, la pequeña iglesia ciertamente estaba en la minoría, pero hubo vasos vacíos en donde echar el aceite. Aleluya. Dios permita que nos vaciemos. Amigos, vacíense, háganse débiles, nieguen toda su capacidad. Todos ustedes allá a donde lleguen estas cintas, vacíense, amén. Vacíense completamente sobre el altar de Dios como sacrificio y permita que el ángel baje con el carbón encendido y llene ese vaso con el poder del Dios Todopoderoso. Luego él lo hará fuerte y le dará gracia para permanecer firme, amén. 143. Inclinemos nuestros rostros. Oh Dios, un domingo más ha transcurrido y hemos estado presentes en esta asamblea tan solemne, donde hombres y mujeres que te conocen y donde en sus corazones mora tu espíritu. Ellos te creen y han actuado sobre toda palabra que tú has comisionado hablar. Y ahora te agradecemos por esta gente y quizá haya más a través del país a donde irán a llegar estas cintas, donde hombres y mujeres humildes las llevarán a hogares y a las tribus y a otros países. Y Señor, rogamos que ellos escuchen y puedan entender y que se vacíen para que el Espíritu Santo los pueda llenar, Señor. Pueden haber aquellos aquí en esta mañana que se han vaciado desde cuando comenzamos a hablar y han llegado a reconocer que estaban demasiado confiados en sus propios pensamientos y sus propias capacidades. Estaban confiando en la astucia de su propia mente humana, tan sencilla, lo cual no es nada más que suciedad ante Dios. Oh Dios, que se vacíen en este momento y humildemente se rindan y que vengan para la llanura del Espíritu. Concédelo, Señor. 144. Dice en la Biblia,
Todos los que creyeron fueron bautizados. Padre, en esta mañana está sentada acá atrás, en este edificio, una mujercita. Y recuerdo cuando la señora Hinks vino por mí cierta noche. Allí estaba esta mujer tan delgadita que casi se le veían los huesos, pues apenas un poquito de carne los cubrían, porque el cáncer se la había comido. Su esposo no era cristiano todavía. Recuerdo hasta la oración que hice en aquella noche. Dios, tú mandaste al pequeño David detrás de aquel león con una sencilla honda y él trajo de nuevo al corderito. Ahora, este cáncer ha tomado a esta hermana. Él es un diablo. Yo sé que tú eres Dios, Señor. Yo te he visto y sé que he hablado contigo y me has respondido. Ahora vengo por este corderito de Dios. Cáncer, suéltala. Luego le ordené en el nombre del Señor Jesucristo que regresara a su casa. Y su esposo, quien todavía no se había rendido, creyó esa palabra y llevó a su esposa a la casa. Ahora se encuentra aquí, en esta mañana, completamente fuerte y sana. El cáncer se ha ido. Y ella viene en esta mañana para ser bautizada en el nombre del Señor Jesucristo. Dios, gracias por ese vaso vacío, listo para ser llenado. Dios, ruego que bendigas a esa alma, Señor. Ese es solo un ejemplo de la condición de muchas personas. Yo ruego que tus bendiciones reposen sobre esta congregación, solemnemente, Dios, solemnemente. 145. Padre, hay una sola cosa que nos queda, según yo puedo ver, y eso es que tú te levantes en alguna parte con unos vasos vacíos y avergüences a este mundo, o que mandes a Jesucristo muy pronto, Señor. Aquí está ya el fin. Hay dos cosas todavía por hacer y las tenemos que presenciar muy pronto, porque sabemos que estamos en el fin. Algo muy tremendo se levantará inmediatamente o veremos la venida del Señor. Toda la profecía ha sido cumplida. La última cosa antes de la resurrección de la iglesia, antes de que fuera levantada en Apocalipsis capítulo 3, es la venida de un mensajero a la edad de la iglesia de la Odisea, el cual tornaría el corazón del pueblo de nuevo a los padres primitivos de la iglesia, volverlos al genuino Pentecostés, lo cual ellos reclaman poseer. Habrá, Señor, miles y miles como en los días de Noé, que serán perdidos. Muchos de ellos serán perdidos, Padre. Vemos todo eso ya cumplido. 146. Ven ahora, Señor Jesús. Y llévate a tu iglesia, Señor, si es tu voluntad, antes que esa iglesia sea raptada, concede que surja el poder. Oh Dios, llena estos vasos. Señor, levántalos y sacude a este mundo una vez más. Sabemos que será fuera de tiempo y que no habrá ningún arrepentimiento. Ya estará demasiado fuera de su alcance. Pero, Señor, demuestra tu poder. Llena esos vasos y sacude a este mundo como jamás ha sido sacudido. Entonces, llévate a tu iglesia y deja este mundo en su confusión tal como está ahora. Oh Dios, están batallando. Luego sabemos que el gran Espíritu Santo vendrá a los judíos, porque hemos visto los 144.000 parados sobre el monte Sinaí, parados juntos con el Cordero, pero la novia ya estaba en el cielo. Ella ya había sido levantada y el Cordero había vuelto como José para darse a conocer a su pueblo. Amén. Y la Biblia dice que habrá un quebrantamiento entre ellos cuando le miren parado allí, cuando se dé a conocer. Le preguntarán, ¿en dónde recibiste esas heridas? Y les responderá, en la casa de mis amigos.
Entonces dirán, ¿es él a quien crucificamos? Entonces él dirá, como dijo José, no teman, porque Dios hizo esto para salvar la vida de los gentiles. No fue culpa vuestra. Luego dice la Biblia que se separarán una familia de la otra y que se lamentarán como si su único hijo hubiese sido sacado de la casa. 147. Oh Padre, ese día está tan cerca. Es la finalización de aquellos 70 semanas. Si el tiempo en verdad está a la mano, Señor, oh Dios, que la voz de los verdaderos profetas de Dios clamen en contra de esta moderna dama del día, esta iglesia moderna y la teología de la iglesia moderna. Sacude a estos predicadores que tienen miedo de hablar la verdad. Oh Dios, toma a estos hombres y sacúdelos como nunca. Avergüénzalos, pero sabemos esto y podemos confiar en ello completamente. Ningún hombre vendrá sin que el Padre lo llame, y todo lo que el Padre ha dado vendrá. Alcanzarán solamente hasta donde tú tienes fijado que alcancen. Pero tú dijiste, no temáis, manada pequeña, porque es la buena voluntad de vuestro Padre daros el reino. Amén. Sabemos que eso es verdad. Tú nos has avisado siempre que apenas serían unos pocos que estarían preparados cuando ese tiempo llegare. Entonces habrá una gran resurrección y todos aquellos que han sido redimidos a través de las edades resucitarán. Aleluya. Pero en este último día, aquí en el fin, la iglesia ciertamente estaría en la minoría. Padre, nosotros vemos eso, vemos el mensaje del día y vemos también su rechazamiento, vemos a los que se desasocian y todas estas cosas. Hallamos también a gente que confiesan que no son nada y que su único deseo, Señor, es el ser llenados de ti. Ruego que con ellos sacudas al mundo unos pocos días antes de la venida del Señor. Amén. 148. Ahora, a nuestro alrededor hay enfermedades. Hay gente que necesitan sanidad física, Señor. De ninguna manera los ignoraríamos porque no es dicho, nos es dicho, no olvidando todos sus beneficios, el cual perdona todas tus iniquidades y sanan todas nuestras enfermedades. Rogamos que su gran poder sanador baje sobre cada persona presente. Si tú puedes salvar a una alma allá sin ningún movimiento, solo que su corazón esté inclinado hacia ti, entonces, ¿cuánto más podrás sanar a un cuerpo? Aquí hay pañuelos. Yo los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Así como hizo el gran apóstol Pablo, quien sea que se ponga alguno de estos pañuelos, que sea sanado. Que hogares rotos sean nuevamente establecidos. Aquellos hijos que no tienen padres o madres por causa de una separación, que ese hogar sea nuevamente unido. Concede estas cosas, Señor. Sana a todos los enfermos y a los afligidos ahora mismo. 149. Obtén gloria para ti mismo, Señor. Nosotros que estamos tratando de mantener nuestros vasos, nuestros ojos y nuestros corazones inclinados hacia ti, negando que aún estamos asociados con este mundo. La Biblia dice que Abraham se fue de su hogar y de su ciudad para ser peregrino en una tierra de promesa, confesando que él no era de este mundo. Antes era peregrino y extranjero. Abraham, Isaac, Jacob y todos los demás que tenían este testimonio, que no son de este mundo, pero sencillamente declaran que ciertamente hay una ciudad cuyo hacedor es Dios y ellos van rumbo a esa ciudad. Amén. 150. ¿Qué corazones se han cambiado?
en este momento mientras estoy orando, Padre, y que las decisiones sean tomadas para que cuando llegue el tiempo del servicio bautismal haya una conmoción tremenda entre la gente, que gente que nunca antes habían pensado en esto, que ahora les sea revelado. Y tú dijiste que a todos los que habías llamado, a esos traerías. Entrego todo esto a ti, Señor, juntamente con este mensajito tan maltrecho, saliendo de un vaso tan pobre que no tiene nada en sí. Ruego que tomes esas palabras y las hagas penetrar en los corazones de la gente y que nunca puedan apartarse de ellas. Concédelo, Señor. Te entrego todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje y concluyendo, perfecta fuerza por perfecta debilidad, predicada en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 19 de noviembre del año 1961. Hermana Reina, Dios le bendiga, párrafos 151 al 161. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, continuando con el mensaje. Perfecta fuerza por perfecta debilidad. Párrafo 151. Nota del traductor. Inmediatamente un hermano en la congregación se puso de pie y dijo lo siguiente: He aquí os hablo, pueblo mío, en este día. Os digo que habéis escuchado la palabra del Dios viviente. Y os digo que muchos de vosotros os encontraréis en el valle de la decisión. Pero si tomáis mi palabra, que mi profeta os ha traído en este día, entonces estaréis conmigo en la gloria en los días venideros. Os digo, caminad en el camino que he puesto ante vosotros, porque os digo que estrecha es la puerta y angosto el camino, y pocos son los que entran. Pero os digo y os ordeno en este día que obedezcáis mis mandamientos. Y a ti te digo en esta mañana, mi profeta, que bien has partido mi pan de vida, y ciertamente en tu corazón estás parado solo. Pero te digo que yo tendré un pueblo que llegará a mí en aquel día, porque yo os digo que ese gran número está fijado. Cuando todos estos se reunirán alrededor de aquel trono, tú estarás con tus amados que han cruzado antes que tú. Así dice el Señor. Tomen su decisión, pues. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Han escuchado lo que él dijo. Si él es Dios, entonces servirle. Pero si el mundo es Dios, entonces seguid adelante. Si la manera denominacional es correcta, entonces siga con ellos. Pero si la Biblia es correcta, entonces venid a ella. Escoged en esta hora a quién serviréis. 152. Ahora cantemos un himno en el Espíritu. La Biblia dice que cantaron un himno y salieron. Entonces cantemos el precioso himno. Yo le amo. Con nuestras cabezas y nuestros corazones inclinados a él. Yo le amo. Decida usted lo que va a hacer. Yo le amo, porque él a mí me amó y me compró la salvación allá en la cruz. ¿Puede usted hacer su decisión a favor de Cristo? No es exactamente una decisión, pero vacíese, diciendo, Señor, yo de nada sirvo. No hay nada bueno en mí. Permíteme olvidar todo lo que he conocido. Ven ahora, Señor Jesús. No dejes que esto pase por encima de mí. Permíteme recibirlo y ser llenado de tu espíritu, Señor. Desde hoy en adelante, permíteme ser completamente tuyo. Ore usted en estos momentos, solo una oración a Dios. Esta oración sencilla que hasta los niños pueden hacerla. Estos que han creído y se han vaciado completamente ante Dios y están determinados a que nada les impida jamás y que jamás darán testimonio de su propia capacidad y ahora desean arreglar todo clara y limpiamente con Dios.
El bautisterio está lleno de agua, está preparado para el bautismo. Las damas vengan por acá a la derecha y los hombres a mi izquierda. El servicio bautismal será en breves momentos. Todos los que se han vaciado y están listos para creer. No lo que dicen los ministros o los eclesiásticos o las denominaciones, sino que están dispuestos a tomar el camino del Señor y creer el así dice el Señor. Vengan ahora mismo, las mujeres por acá y los hombres por allá. Ese es su llamado al altar, porque la palabra dice, todos los que creyeron vinieron y fueron bautizados. ¿Cuántas mujeres aquí en esta mañana? Yo digo esto en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántas de ustedes están avergonzadas con ese cabello corto que tienen y desean que Dios, por su gracia, permita que les crezca? Dios les bendiga. ¿Cuántos hombres están avergonzados por haber permitido que sus esposas fumen cigarrillos y que se pongan pantalones que le pertenecen a usted? La Biblia dice que semejante cosa es una abominación ante los ojos de Dios. ¿Sabe usted que Dios no puede cambiar? Él no puede cambiar. Él tiene una sola naturaleza y esa es santidad. Él no puede cambiar. Si usted no llega a ser como Él, entonces no le verá. Sin santidad nadie verá al Señor. Y si las mujeres con pantalones enferman a Dios, es decir, le provocan náuseas a Dios, pues le es abominación y suciedad. Entonces usted, teniendo tal clase de espíritu, ¿cómo piensa llegar al cielo? ¿Cómo llegará usted al cielo cortándose el cabello, siendo que Dios dijo que es deshonroso que la mujer se corte el cabello? Al hacer eso está negando los principios básicos de ser una esposa. Dios no cambia, amigo. Esa es su palabra y le conviene escucharla. Y ustedes hombres que permiten a sus esposas hacer esas cosas, ¿no tienen vergüenza? ¿No tienen vergüenza? No sean como la primera dama del país, sean más bien como Dios. Vacíese de estas modas modernas del mundo para que Dios se pueda vaciar en usted y usted en verdad pueda estar lleno del Espíritu Santo. Él no puede hacer eso, Él no puede hacerlo. Sería completamente contrario a sus principios y tendría que obrar contrario a su palabra. Y es imposible que Dios haga eso. Él no cumplirá su promesa a usted hasta que usted no cuadre con su palabra. Usted tiene que llegar. Tenemos que llegar a esto antes que otra cosa pueda ser hecha. Y ustedes lo saben. Todos tienen ese conocimiento. ¿Cuántos lo creen? Alcen la mano. Seguro, lo creen. Ahora hagamos algo para corregirlo. Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Cuánto lo necesitamos? Aquí estamos todos juntos. Recuerden, en el juicio yo tendré que pararme y eso podrá ser antes que se ponga el sol esta tarde y dar respuesta por toda palabra que he hablado. De usted tendré que responder. Recuerden, la iniquidad no está sobre mis manos, ni sobre mi conciencia, ni sobre mi alma, tampoco está sobre Dios. Si usted se encuentra en las condiciones que ya mencioné y no se siente condenado, ¿qué va a hacer? Entonces usted sabe que Dios ya no trata con usted. Usted sabe que está más allá de esa posibilidad. ¿Lo entiende usted? Puede ser sumamente religioso y puede pertenecer a varias iglesias, pero se encuentra más allá de la posibilidad de Dios poder lidiar con usted. La palabra de Dios baja y saca a una persona. Esa es la cosa que los trae de nuevo. Esa es la palabra. Yo reto a cualquier ministro o cualquier persona en cualquier lugar que niegue que eso es en contra de la palabra de Dios. Correcto. No es así. 117. Ruego que seamos verdaderos cristianos. Usted, aunque nosotros que hacemos el esfuerzo, los que hacen el esfuerzo, nosotros tenemos que despedazados y hervidos. Sí, Señor, todos los necesitamos. Dios tenga misericordia de mí. Dios me tome y me moldee. Es mi intención después de esta semana, postrarme ante Dios y hallar lo que debo hacer próximamente. Dios, lléname a mí, todo lo que hay en mí, y hay mucho que no sirve. Dios, córtalo. Esa es mi oración en esta mañana.
Circuncida mi corazón, mis oídos y mi propio ser y hazme algo, Señor. Lo que tú quieras que yo sea, esa es mi oración. Lo que yo debo ser, Señor, pórtame, muéstrame en la palabra y háblame y yo lo haré. Que el Señor hable y yo estoy listo en el momento para cuadrarme con ello. Lo que la palabra de Dios diga, eso es lo que yo quiero ser. Yo quiero ser un cristiano en la palabra de Dios, permitiendo que la palabra de todo hombre sea mentira y la palabra de Dios sea la verdad. ¿No sería esa la fórmula a seguir? ¿No lo cree usted así? ¿Está usted buscando lugar para prepararse para el bautismo? Es por acá. Muchos de ustedes deberían estar viniendo. Tanto hombres como mujeres que son creyentes, los que han confesado sus pecados y están listos para ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados y ciertamente serán llenados del Espíritu Santo. Ahora ustedes católicos que se encuentran presentes, eso es lo que en verdad es la remisión de pecados. Ustedes dicen que la iglesia tiene el poder para remitir pecados. ¿Cómo pues es que la iglesia remitía los pecados? Jesús ciertamente le dijo a la iglesia en San Juan 20:23, a los que remitieres los pecados, les son remitidos. A quienes los retuvieres, serán retenidos. ¿Y cómo remitían los pecados a las personas en iglesia primitiva? Los llamaban al arrepentimiento y los bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo para la remisión de los pecados. No fue en un confesionario, no, Señor. Antes se arrepintieron ante Dios en sus corazones. Estando allí parados, creyeron, y todos los que creyeron fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo y fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Lo aman? Ahora pongámonos de pie. Habrá muchos que desearán quedarse para el servicio bautismal. Hay más que desean venir. Hay más que han creído, vengan los hombres a la izquierda y las mujeres a la derecha. Crea en el Señor Jesucristo con todo su corazón y con todo lo que tiene por dentro. Ahora inclinemos nuestros rostros mientras repetimos juntos esta oración modelo. Como rara vez me siento dirigido a hacer esto, tal como lo haremos en estos momentos, inclinando nuestros rostros. Ore usted conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora mantengamos nuestras cabezas inclinadas y voy a pedir al hermano Neville que venga y pronuncie la bendición y lo que esté sobre su corazón y luego que dé las instrucciones para el servicio bautismal, lo cual está en preparación ahora mismo. Dios les bendiga, es mi oración. Yo oraré por ustedes. Ustedes oren por mí. Yo ciertamente necesito sus oraciones. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. De esta manera, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje. Perfecta fuerza por perfecta debilidad. Predicada en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 19 de noviembre del año 1961. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Vamos a continuar con este glorioso compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Paradoja.
Predicada también en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 10 de diciembre del año 1961. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Margarita. Dios le bendiga en los párrafos 1 al 10. Hermano, Dios les bendiga. ¿Me escucha? Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio compartir la lectura de este mensaje, paradoja del año 61-12-10. Buenos días, amigos. Es un privilegio estar nuevamente aquí esta mañana. Y ahora me dijeron que había tenido una reunión especial y había levantado una acta y querían que yo viniera a oír esa acta, de lo que sé, si yo tenía algo que decir a favor o en contra de ella. Dijeron que había algo con respecto a entrevistas. Ellos habían tenido algunos problemas. Yo creo que es magnífico de esa manera. Yo acepto eso y eso me da entonces una oportunidad que puedo. Párrafo 2. Hay tantas, yo creo que hay alrededor de 600 en la lista de espera ahora mismo. Ven, de entrevistas especiales. Y me siento moralmente obligado a mi palabra, a quedarme con cada una hasta que oigamos de Dios para esa persona. Ven, y entonces si uno hace eso, uno pudiera tener a una persona en la lista de espera allí. O quizás con esa sola persona, esperando 2 o 3 semanas para esa persona. Ven, hasta que verdaderamente oigamos de Dios, juntándonos, orando juntos, yéndonos de regreso, separándonos, juntándonos de nuevo, orando juntos, hasta que tengamos, así dice el Señor, para esa persona. Pues es ese tiempo. Veo estas otras cosas. Párrafo 3. Ahora, de esta manera, la manera en que lo entendí, entiendo correctamente que cada uno escribiría, perdón, que cada uno escribirá sus peticiones, cualquier cosa que sea, y simplemente me las entregan y me permitirán tenerla y luego me permitirán orar por esta petición. Entonces yo puedo llamar a estas personas a donde era eso de esa manera. El hermano Neville dice, amén. Ahora, eso está bien, ¿ven? Y entonces quizás mientras estoy esperando con esta persona, yo pudiera llamar a 100, 200 personas en este grupo aquí, donde estoy esperando por uno, porque de esa manera me dará entonces una oportunidad para ver a más personas. A mí verdaderamente me gusta eso. Al que se le ocurrió esta idea, pues creo que es bastante buena. Eso está bien. Y así que ahora, esta ha sido más o menos una gran semana para mí. Estas últimas 2 semanas he estado delante de nuestro Señor, como ustedes entienden. Párrafo 4. Pero creo que antes de que empecemos el servicio, creo que yo, y una cosa sé, tengo un nieto aquí en alguna parte en el edificio. Y quizás, si él es un Brannan, él es un desordenado corriendo por aquí en alguna parte. Quizás así que él es el que tiene que tomar estas instrucciones. Así que él está por aquí alrededor en alguna parte. Creo que hay un servicio de dedicación. Y para otras madres que tienen sus pequeños, pues si el hermano Teddy, creo que es, viene al piano y vamos a cantar nuestro conocido servicio antiguo de dedicación de bebés, traerlos. Párrafo 5. Ahora, mucha gente, en muchas iglesias, ellos rocían a los bebés y nosotros tratamos de seguir solemnemente la orientación de la Biblia, tan fielmente como se seguirla. Ahora, no hay lugar en la Biblia donde alguna vez rociaron a un adulto, y mucho menos a un niño, y en ninguna parte hubo alguna vez rociamiento que fuera ordenado por Dios. Un bebé
o adulto, pero existe en la Biblia donde trajeron niños a Jesús y él levantó sus manos y las puso sobre los pequeños y los bendijo y dijo, dejad a los niños venir a mí. Ahora, esa es nuestra manera de hacerlo aquí. Ahora, como siervos suyos, solo los llevamos ante Dios en oración. Y si hay alguien aquí que tiene un pequeño bebé que no ha sido dedicado, párrafo 6, nosotros no creemos en bautizar en ninguna forma a esos pequeños bebés porque no tienen pecado. Ellos nacieron en pecado, en maldad, fueron formados, vinieron al mundo hablando mentiras, pero no tienen nada de qué arrepentirse. Y el bautismo es para arrepentimiento y perdón de pecado. Así que su bebé no tiene nada de qué arrepentirse. Y cuando Jesús murió en la cruz, él limpió todo pecado. Y ahora cuando tenemos edad suficiente, ya suficiente, para saber que tenemos que arrepentirnos por lo que hicimos, entonces somos y reconocemos que Cristo murió por nosotros. Ese pequeño bebé no puede reconocer eso, que Cristo murió por él. Pero cuando tenemos edad suficiente para reconocer que Cristo murió por nosotros, y entonces somos bautizados entonces en su muerte y resurrección y su resurrección. Si el Señor quiere, el próximo domingo entraré en eso. El Señor, si Dios quiere. Párrafo 7. Ahora, por tanto, los traemos y los dedicamos. Cualquier madre, cualquier iglesia, cualquier credo, cualquier color, cualquier otra cosa. Nosotros dedicamos a todos los niños al Señor Jesucristo. Ahora, hermano Teddy, si usted nos permite cantar esto, traedlos, por favor. Muy bien. Todos juntos ahora. Traedlos, traedlos. Traedlos de los campos de pecado. Traedlos, traedlos. Traedlos errantes a Jesús. Y en la visión que tuve, un poco después de la partida de mi madre, eso es lo que yo estaba dirigiendo. El canto es traerlo. Cuando los niños los traían. Puede venir hermano Neville. Párrafo 8. Yo conozco a este niño. Billy dice, no lo dejes caer. No lo dejes caer. Este es William Brannan. Hay tres de nosotros parados aquí juntos. William Brannan, tres generaciones. Tres nombres. Él me está mirando esta mañana. Hay algo acerca de él, que es más o menos un niño de aspecto inocente. Y él es William Pau Jr. Y así que estamos agradecidos, lo estoy esta mañana, en darle al Señor Jesús de los brazos de su padre, mi hijo, y el nieto, para una vida de servicio. Bendiciones sobre el padre y la madre. Inclinemos nuestro rostro. Párrafo 9. Nuestro misericordioso Padre Celestial, sé que estoy muy avanzado en el camino cuando tengo a mi nieto en mi mano, pero estoy pensando en Jacob, cuando él trajo a sus nietos entre sus rodillas, cuando él era un anciano, Efraín y Manasés. Bendijo a esos niños y les impartió a ellos las bendiciones espirituales que duraron aún hasta este día. Como él cruzó sus manos de uno al otro, llevando la bendición de los judíos a los gentiles en la cruz. El Dios del cielo se acerque ahora. Este nieto que tú me has dado, Señor, a través de mi hijo y mi nuera, estoy pensando que ella siendo estéril, sin poder criar hijos, y viendo ese día de Yakima, Washington, cuando ella estaba llorando y dijo, yo quisiera poder tener un bebé. Tu espíritu entró al carro y allí yo dije, tú lo vas a tener. Y hoy tengo a este hermoso niñito en mi mano. Tu palabra habla, tu promesa. Párrafo 10. Ahora, Señor, en simplicidad de nuestras acciones, ponemos este bebé por fe en las manos del Señor Jesús, que Él, estando aquí en la forma del Espíritu Santo, tome al bebé en sus brazos y a su cuidado y lo guíe a través de la vida. Dale salud y fortaleza, una larga vida. Si tú tardas,
y que el bebé sea usado para tu gloria. Que el poder del Dios viviente repose sobre el niño, si él vive para llegar a ser un hombre, y Jesús tarda que él predique el Evangelio. El poder de Dios que se lo dio a su madre y a su padre, que nunca se aparte de él. Bendice a su papá y a su mamá, que sean criados. Que él cría a este niño en la atmósfera cristiana, que todo el entrenamiento humano posible que pueda llevar a cabo, que este bebé lo tenga. Ahora, pequeño Billy Paul Brannan Jr., te entrego al Dios Todopoderoso, en dedicación en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Párrafo 11. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga en la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje en la lectura titulado Paradoja. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 10 de diciembre del año 1961. Para continuar con la lectura, hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje para Doha. Del año 61, 12, 10, párrafo 11. Hay algo con respecto a ese bebé. Pequeños, que es, creo yo, tan dulce. Recuerdo a Luise. Ella lloraba y se agarraba sus manos. Ella es muy nerviosa. Luise ha surgido de grandes tribulaciones. Es tan solo una pequeña muchacha de Kentucky, que tuvo más bien una vida dura. Y ella, una noche, Jesús se le apareció a ella, parada en el frío, y ella vino corriendo a la casa como a medianoche. Ella y Billy después de que se casaron, y ellos allí al lado del sofá, cama. Yo puse mi brazo alrededor de ella y la guié al Señor Jesús. Ella deseaba niños tanto. Ellos habían estado casados varios años. Y viniendo un día de Yakima, ella estaba como llorando. Había sido el Espíritu Santo entró y le dijo a ella de un problema femenino que ella había tenido. Había declarado la razón de que ella no podía tener niños. Luego el Espíritu Santo vino de nuevo y maldijo ese problema femenino y le dio la bendición. Yo lo dediqué hace un momento. Hay un párrafo 12. Yo tengo algunas cositas escritas aquí que quiero decir primero, antes de que leemos el texto. Primero es reuniones futuras. Yo tengo escrito. Ese es el próximo domingo, si el Señor quiere. Yo sé que se está cubriendo de hielo y poniéndose peligroso en las carreteras. Y tenemos personas aquí que vienen de Georgia y Alabama y Florida, Ohio y Illinois. Y este grupito de gente está compuesto de todas partes. Algunas de las personas me dicen, pasé por tu iglesia allí, Billy, en las mañanas. Hay placas de todas partes del país aquí. Yo digo, sí, una acá y otra allá. De esa manera creo que va a ser la novia. Dos en el campo y yo tomaré a uno. Dejaré a uno, etcétera. Y yo no deseo que la gente maneje por esas carreteras cubiertas de hielo. Y sé que yo también, que inmediatamente después de Navidad, ahora, yo me voy a ir al campo, si el Señor quiere. Tengo como 15 diferentes servicios planeados ahora, 13. Y deseo anunciar que el próximo domingo, si el Señor quiere, deseo enseñar sobre un mensaje muy excepcional para mí. He estado estudiando esta semana y la semana anterior sobre historias de la Biblia y deseo hablar sobre el tema de cristianismo contra paganismo, así que, o idolatría, el próximo domingo, y luego el siguiente domingo es de día de Nochebuena, el próximo domingo, y el domingo a una semana, quiero decir, perdónenme, el domingo a una semana es día de Nochebuena. Ahora, si yo anuncio para un mensaje y aquellos, algunos de mis queridos amigos vienen de Alabama y Mississippi y Georgia y de los alrededores así, los niñitos ciertamente van a estar desilusionados en la noche de Navidad. Y si el Señor pone en mi corazón traer el mensaje de Navidad a la iglesia, entonces voy a, si Dios quiere, le prometo a todos los que son de afuera de la ciudad, ven, que yo mismo les enviaré la cinta, ven,
para que ustedes tengan que dejar a sus niños fuera para la noche de Navidad, la noche de Nochebuena, y entonces yo les voy a enviar la cinta como obsequio mío, ¿ve? De la reunión, y solo recuerden eso. 14. Otra cosa, ustedes saben, uno no puede esperar que todos crean todo lo que uno dice, simplemente no funciona de esa manera. Olvidé esta mañana apresuradamente, rápidamente, a causa de llegar aquí, vio de casualidad que levanté los ojos. El hermano Wood trajo a mi esposa y demás. Yo levanté los ojos y era casi hora de comenzar el servicio aquí, para que yo llegara. Y me dijeron, Billy me llamó anoche y dijo que me querían aquí esta mañana para que oyera ser leída esta acta de la última reunión. 15. Yo iba a traer una historia, solo para tratar de corregir algo que he dicho. No importa cuán claro uno trata de hacerlo, todavía hay alguien que no lo capta. Es con respecto a altares en la iglesia. ¿Ven? Alguien dijo, el hermano Branham no cree en un altar en una iglesia. Yo sí creo en un altar en la iglesia, ¿ven? Pero los altares no eran el lugar donde la gente viene a orar. Nunca se hizo un llamado al altar. En ninguna ocasión. En la Biblia no hay tal cosa. Y deseo traerles, lo haré el próximo domingo, en la historia de la iglesia primitiva, que la razón de que no había altares en la iglesia, porque al caer postrados ante un altar es una forma pagana de adoración y no es una idea cristiana en lo absoluto. Ahora voy a hablar sobre eso también el próximo domingo, pero no había altares en la iglesia primitiva para hacer un llamado al altar. No había nada, sino tan solo un cuarto vacío. Eso es todo, sin crucifijo, sin nada. Nada en el cuarto, sino tan solo un piso plano. La gente era la iglesia pentecostal en los primeros tiempos, como se les traeré de muchos diferentes historiadores el próximo domingo, si el Señor quiere. Y deseo traérselos de la iglesia primitiva peregrina de Ironsides y de las dos Babilonias de de los padres preniceicos, el concilio de Nicea o tantos de ellos, las obras de Hazeltine sobre la iglesia primitiva y diferentes, ¿ven ustedes? Para mostrarles que en ninguna parte, 16, incluso en Irlanda, no, donde he visitado en las iglesias que los católicos llaman santo católico, San Patricio, pero no había absolutamente ni una pizca de historia en ninguna parte que dice eso, que San Patricio no era nada sino un protestador de la iglesia romana. No hay ninguna parte, nadie puede presentar ninguna historia que mostrara eso, que él era un católico. Él, todas sus escuelas estaban en Irlanda del Norte. Luego, cuando este emperador católico entró en Inglaterra, él dio muerte a 10.000 de la gente de San Patricio. Y la iglesia todavía está en pie allí hoy, sus escuelas, toda en Inglaterra del Norte. Y donde ustedes lo oyen decir, San Patricio echó fuera de Irlanda a todas las serpientes. ¿Saben ustedes qué fue los hechos históricos de ellos? Él creía en Pentecostés, que tuvieron poder para recoger serpientes, tomar en las manos serpientes, y esa es la razón de que se dice que dio comienzo. Y de Pedro siendo crucificado cabeza abajo en Roma, no está en la martirología. Y he buscado en cada uno, en todas partes, y he leído de historiadores todo de lo que tengo conocimiento, y no hay ni una sola escritura que dice que Pablo o Pedro fueron matados alguna vez en Roma. Son dogmas. Simplemente fue iniciado por la primera iglesia romana. No es verdad. Hay muchísimos. Entraré en eso el próximo domingo. 17. Luego otra cosa acerca de la cual tengo aquí tanto. Alguien me dijo, un gran y descatado predicador. Él dijo, hermano Branham, ¿por qué no deja a esas mujeres en paz? Él dijo, usted sabe, la gente lo considera un profeta porque no les enseña cosas espirituales elevadas. Ese hombre quizás esté sentado presente. Si lo está, deseo que usted capte esto, hermano, porque no les enseña cosas espirituales elevadas. Donde usted suba y permite que ellas suban allí, en vez de decirle acerca de no cortarse sus cabellos y qué clase de vestido usar,
Si usted está aquí o escucha a las intermanos, si no las puede hacer salir del jardín de la infancia, también conocido como escuela de párvulos o kindergarten, ¿cómo les voy a enseñar el álgebra? ¿Cómo les voy a enseñar álgebra? No tienen la decencia y la moralidad moralmente en ellas para incluso dejar que su cabello crezca y ponerse vestido como damas. ¿Cómo les va a enseñar cosas espirituales? ¿Ven? Correcto. No saben lo primero, no saben el abecedario, y tratar de enseñarles algo elevado, darle una educación de universidad cuando ellas no saben el abecedario. ¿Qué aprenden el abecedario primero, y luego nosotros seguiremos adelante hacia eso. 18. Ahora, la semana pasada ustedes tuvieron un gran hombre aquí en el púlpito para sustituirme. Ese fue el hermano William Boots Clipboard, el cual es conocido entre todos los predicadores que es el príncipe de los predicadores. Un gran hombre, un gran predicador. Francamente, él es uno de los mejores que hay en la tierra. Donde quiera, el hombre puede predicar el evangelio en 7 diferentes idiomas. Así que ustedes se pueden imaginar lo que él es. Y él es un predicador del evangelio completo. Él fue el que se quedó conmigo en aquel debate con esos 7 predicadores de la Iglesia de Cristo aquella vez. Y si alguna vez hubo gente por la que me compadecí, fueron esos hombres después que él terminó con ellos. Yo nunca escuché nada parecido en mi vida. Ellos aún se levantaron y comenzaron a irse. Él se encontró con ellos a la puerta y dijo: yo pensaba que ustedes querían hablar acerca de sanidad divina. 19. Sin embargo, él es tan directo, simplemente tan terriblemente directo. Él simplemente los llamó todo lo que él podía, desde ignorantes y de todo. Ustedes saben. Así que él es muy directo y esa es la única cosa acerca de él. Si uno tan solo sazonara ese conocimiento con un poco de amor, sería diferente. ¿Ven ustedes? Y él quizás esté aquí. Sí, pero yo digo eso en serio. Ustedes saben de esa manera. Si él tan solo fuera muy dulce al respecto, pero oh, hermano, él es inglés. Él verdaderamente puede ponerse tan excitado. Pero él se encontró con ellos en la puerta y apuntó con sus dedos a la cara de ellos. Dijo: si ustedes se le echan encima otra vez, ese era yo. Dijo: los voy a exponer delante del público y realmente voy a hacer un montón de asno de ustedes. Dijo él. Y no he oído de ellos desde entonces. ¿Ven? Sí. No los culpo. Yo me mantendría lejos también. Ajá. Sí. Porque ustedes nunca podrán decir nada alrededor del hermano Boots. 20. Un predicador maravilloso, un buen hombre cristiano, limpio y moral, hasta donde sea alguna cosa acerca de él. Y lo he conocido por años. Tuve oportunidad de oír sucinta lo que él les predicó a ustedes acerca de cuán santo y altísimo era Dios, y cómo nacimos en pecado, y qué pudiera hacer un hombre alguna vez que traería, que pudiera decirle a Dios qué hacer, ¿ven? Y eso realmente fue maravilloso. Ahora, la razón de que estuve fuera en esta ocasión, yo había tenido una semana de ayuno y oración, lo cual me había guiado a tomar una decisión. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos y recordando que hemos empezado a la lectura de un nuevo mensaje, Paradoja. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 10 de diciembre del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 21. Dice: y yo tengo un pequeño interruptor aquí, debe estar aquí en alguna parte, que censura lo que yo no quería. Oh, aquí está. Este es lo que quiero en la cinta y lo que no quiero en la cinta. Así que, hermanos, si su cinta está un poco echada a perder, bueno, no, ustedes pueden cortar esa parte. Ahora, pero allí adentro, de esa manera, tantos grabando, cuando el hermano Mercier y demás eran los únicos que podían grabar cintas, pues yo hacía que ellos las censuraran allí antes de que yo las dejara salir. Pero en esto, cualquiera las puede grabar ahora, ven ustedes. Cualquiera que quiera grabarlas, pueden grabarlas. Así que yo mismo tengo que censurarlas desde este interruptor aquí.
lo que no quiero decir, permitir que salgan las cintas. Porque hay algunas cosas que les puedo decir a todos ustedes aquí, que ciertamente no quisiera que salieran al pueblo, porque déjenlo en paz. Si el ciego guía al ciego, todos caerán en el hoyo. De todas maneras, ven ustedes, así que simplemente no las ofendan. Como dijo Jesús, no ofendan a esos fariseos. Dijo, si ellos desean un poco de dinero como tributo, ve y echa al anzuelo en el mar. Y coge el primer pez y saca la moneda de su boca y ve a pagarlas. Dijo, no, no los ofendan, simplemente déjenlos en paz. 22. Pero en toda mi vida, desde que fui un niñito, el Señor siempre me ha dado visiones, con las que estamos familiarizados aquí en la iglesia y estoy seguro en la tierra a donde estas cintas irán también de visiones. Y con esta Biblia abierta delante de mí y delante de Dios ante quien estoy, nunca he sabido de una sola de ellas que haya fallado. Siempre han sido perfectas. Y tuve una visión hace unas semanas, como 3 semanas ahora, este martes que viene, que me hizo ponerlas de rodillas y me llevó al campo a ayunar y orar y me puse, siendo que está frío, una ropa interior gruesa y aislante, de manera que yo, para usarle en viajes de cacería, para que no me congelara por allá en mi cueva y en el bosque. Y yo fui, no. Párrafo 23. Alguien dijo, bueno, hermano Branham, ¿fue usted allá a buscar? Usted debió haber ido a buscar una visión del Señor. Yo dije, no, uno no va, uno no la hace de esa manera, uno no puede sacar nada de Dios. Ven, esa es la razón de que la gente no deja de decir en entrevistas, diciendo, pídale al Señor, simplemente quédese en ello, solo quédese en ello. Yo tuve un mensaje del Señor que llevarle al hermano Neville con respecto a profetizar sobre todos los que vienen aquí a este altar. Dios le dijo, realmente lo reprendió al respecto. Ven, no hagan eso, ustedes lo van a empujar a la carne y entonces ustedes van a tener un profeta falso. Ven, ven, dejen que haga solamente como el Espíritu lo guíe a hacer. Ven. No, no traten de sacar nada de Dios porque uno no puede hacerlo. Él solo hablará, como Balán, el profeta asalariado. Dijo, yo solo puedo hablar lo que Dios ponga en mi boca. De otra manera no puedo decirlo. Y esa es la misma cosa. A mí me gusta este sistema que ellos tienen ahora para que yo pueda averiguar qué exactamente, qué quiere el Señor que haga. Eso es muy bueno. 24. Pero Jesús se fue al desierto a ayunar. Después de que el Espíritu Santo había venido sobre él, Juan dio testimonio, viendo al Espíritu de Dios venir sobre él, y él fue lleno con el poder de Dios, Dios en él, y entonces él se fue al desierto a ayunar, después, no antes para que el Espíritu Santo viniera sobre él, sino que él fue y ayunó después de que el Espíritu Santo vino sobre él. Ven. 25. Y ahora en la visión, yo pudiera decir esto, lo mencioné una vez, yo iba a cortarlo de la cinta, pero creo que simplemente la dejaré encendida. Eran como las 3 de la mañana, supongo, me había levantado y miré dónde enfrente de mí y yo venía descendiendo al Jordán. Parecía como que estaba parado en el mapa de Palestina y yo venía descendiendo al Jordán. Y parecía como que podía oír el canto. Yo voy a ser el Jordán. Alguien lo estaba cantando. Y a medida me iba acercando al río, miré hacia atrás y vi de qué dirección había venido yo. Yo estaba a 2/3 del camino allí al Jordán. Y miré al otro lado del Jordán y dije, oh, alabado sea Dios. Justo al otro lado es donde están todas las promesas. Toda promesa está en la tierra prometida. 26. Y entonces volví en mí y pensé, ¿pudiera yo posiblemente tener, pudiera haber sido que yo estaba soñando porque es de noche? Bien, una visión es algo que uno ve con sus ojos abiertos, así como un sueño. Uno está mirándolo directamente y uno está consciente de que está parado, como aquí en la plataforma. Y uno está parado aquí, pero sin embargo parece como que uno está en un sueño. Uno no puede explicarlo.
No hay manera de hacerlo, ven, es obra de Dios y los caminos de Dios son inexplicables. Tienen que ser aceptados por fe. Amén. Párrafo 27. Entonces, mientras estaba sentado allí un ratito, al lado de esta silla, entonces de repente aquí viene otra vez. Entonces supe en ese momento que era visión. Y entonces cuando entré en la visión de nuevo, pareció que fui levantado y estaba sentado en una autopista. Una autopista angosta con algún hermano. Yo nunca supe quién era el hermano. Miré alrededor. Yo dije, ahora estoy seguro y sé que esto es visión. El Señor Dios está aquí. Y parecía como que todos tenían temor. Yo dije, ¿de qué están todos tan temerosos? Y una voz vino y dijo, hay tanto peligro en estos días. Hay una gran cosa horrorosa que se muerde, que es muerte cuando te muerde. Párrafo 28. Y oí las hierbas siendo machucadas. Y miré, y aquí venía una enorme serpiente monstruosa deslizándose a través de las hierbas. Pensé, ahora, sabiendo esto en visión, entonces veré qué es este animal o esta bestia. Y se deslizó sobre la autopista. Y tan pronto como la miré, supe que era una mamba. Ahora, una mamba es una serpiente africana, la cual es la mordida más mortal de todas las cosas que hay. No hay nada tan venenoso como una mamba. Y la serpiente, por supuesto, representa el pecado, la muerte, ven. Y existe la. Tenemos en este país la serpiente de cascabel y la cabeza del cobre y la mocasín y de agua. Muchas de esas serpientes que si uno está en mala salud y uno la mordiera, quizás lo mataría, pero si uno no recibiera ayuda de alguna clase inmediatamente. Párrafo 29. Y entonces vamos a África e India y encontramos la cobra. Existe una cobra negra, es una serpiente mala, es una mordida mortal. También. Y existe la cobra amarilla, que es mucho más que ella. Y la cobra amarilla, el paciente muere de una muerte tan terrible, muere de sofocación, paraliza el sistema respiratorio. Y ellos no pueden respirar, tan solo abren su boca y boquean. Y tratando de hacerlo, y mueren así. Y ese era el tipo de serpiente que por poco muerde a Billy Paul cuando matábamos a la serpiente en África. Y luego sigue la mamba, es muerte, justo cuando ella es tan rápida de que uno no puede verla. Ella pasa por encima de las hierbas y se impulsa con la parte de atrás de su cola. Solamente, ¡shus! Y desaparece. Lo muerde a uno en la cara, por lo regular. Se levanta alto y muerde duro. Y cuando lo muerde a uno solo tiene unos cuantos respiros hasta que uno está acabado. Se vuelve muy, no solo paraliza entre el torrente sanguíneo, llega a los nervios, todo. Uno simplemente muere en unos cuantos segundos. Esos muchachos nativos y muchachos cargadores, uno puede decir, ¡Mamba! Y ellos se darán un tope en sus cabezas. Gritarán porque es muerte en tan solo unos cuantos segundos, ¿ve? Cuando uno la muerde a uno. Párrafo 30, por último. Y aquí estaba ella en la autopista. Yo pensé, bueno, aquí, hasta aquí llegué. Así que la miré y me miró a mí enojada y sacó su lengua. Y aquí venía. Pero cuando llegó muy cerca de mí, ella se acercaba rápidamente y luego se ponía más lenta y solo temblaba y se detenía. Y luego algo la mantenía a distancia. No me podía morder. Y daba vuelta por el otro lado y trataba de acercarse de este lado y ella retrocedía y agarraba un envión y se meneaba directamente hacia mí, se ponía más lenta y más lenta y más lenta y entonces se detenía y luego se estremecía así y retrocedía, no podía morder. Amén, hermanos y hermanas, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Paradoja, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 10 de diciembre del año 1961. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Continuando con la lectura del mensaje, paradoja. Párrafo 31. Luego ella se dio vuelta y miró a mi amigo y se fue persiguiendo a mi amigo.
y vi a mi amigo saltando alto en el aire y por encima de ella, y por encima de ella, y por encima de ella, tratando, y las cosas lo estaba atacando. Yo pensé, oh, si lo muerde alguna vez, será muerte instantánea. Con razón todos están tan asustados, porque cuando esta cosa lo muerde a uno, es una muerte instantánea. Y simplemente lo estaba atacando así, y levanté mis manos, dije, oh Dios, ten misericordia de mi hermano. Yo dije, si esa serpiente lo muerde alguna vez, lo matará. Y en ese mismo momento, la serpiente se dio vuelta hacia mí cuando dije eso. Y me miró de nuevo, y una voz vino de arriba de mí y dijo, se te ha dado poder para atarla, la peor o cualquiera. Y dije, bueno, Dios, ¿qué debo de hacer? Él dijo, hay una cosa que debes hacer, debes ser más sincero, ¿ven? Debes ser más sincero. Yo dije, bueno, Dios, perdóname por mi falta de sinceridad y permíteme tener sinceridad. Y cuando levanté mis manos hacia él otra vez, hubo algo grande que vino sobre mí. Simplemente me levantó. Parecía como que todo mi cuerpo fue cargado con algo. 32. Y miré a la serpiente. Y entonces ella arrancó hacia mí. Y no lo pudo hacer aún. Y dije, Satanás, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te ato. Y la serpiente, un humo azul salió de ella. Y ella se enrolló e hizo ese símbolo como una S, S mayúscula, hecha al revés. Un símbolo de I. Y significa, ata a esta o cualquier cosa bajo ella. Porque ella era la peor. Humo azul salió de ella y con su cola se estranguló ella misma alrededor de su cabeza hasta morir. Cuando formó esa S al revés, ese símbolo de I, como una conjunción, ¿ven ustedes? La ahogó hasta matarla y el hermano fue librado. Y fui ahí y la machaqué. Yo dije, ahora tengo que averiguar acerca de esto porque es visión. Y yo golpeé la cosa y se convirtió así. Parecía como una asa, en una asa de vidrio, en un jarro. Y simplemente la hizo cristal sólido. Y dije, piensa en eso, cuán rápido. Ese humo azul era vida y todo la había dejado. Todos los elementos, y se convirtió en vidrio. Y en ese momento, una voz vino de nuevo, y dijo, tú puedes desatarla también. Amén. Así que dije, entonces, Satanás, para que yo pueda saber, te desato. Y cuando lo hizo, ella comenzó a volver a vida de nuevo, meneándose. Y yo dije, yo te ato de nuevo, en el nombre de Jesucristo. Y cuando lo hizo, el humo salió de ella otra vez. Y ella misma se estranguló de nuevo y se convirtió en cristal. 33. Y entonces cuando ella hizo eso, esa voz dijo, ahora tú debes ser más sincero de lo que eres para hacer esto. Entonces me dejó. Y yo estaba parado en el cuarto. En unos momentos oí un reloj sonar y mi esposa se había levantándose. Los niños, ustedes saben cómo es, supongo, en la casa de ustedes. Uno, ¿qué me voy a poner hoy, mamá? ¿Dónde están mis libros? ¿Y qué hice? Ustedes saben, uno como en cualquier hogar, uno no se puede oír pensar casi, porque todos están tratando de arreglarse a la vez. 34, y así que me escabullí al cuarto de estudio y me puse de rodillas y dije, Señor Jesús, yo no sé estas cosas, ¿y qué debo hacer? Y los niños me van a estar llamando para que los lleve a la escuela en unos momentos, ¿qué debo hacer? Y miré alrededor
y mi Biblia estaba allí y dije, Señor, si tú me perdonas, yo no creo en solo abrir la escritura y sacar algo de la Biblia y decir eso, pero hay ocasiones cuando Dios puede consolarlo a uno por medio de tal cosa. Y dije, Señor, en este caso de emergencia, en este momento, antes de que tu espíritu me deje, y yo no sé qué hacer, todavía quedaba una hora antes de que los niños se vayan, ¿me mostrarías si eso era algo que tú estás tratando de hacerme captar, Padre Celestial? Entonces dámelo a conocer. 35. Y tomé esta Biblia y simplemente la abrí así. Y mi dedo pulgar estaba en Primera de Corintios, el capítulo 5, el versículo 8, cuando algo decía algo así, cuando vengáis. Yo estaba planeando en hacer un ayuno para el Señor. Yo le dije a él que saldría y ayunaría. Dijo, cuando vengáis a esta fiesta, lo cual un ayuno en el cuerpo es una fiesta con el Señor. Amén. Sabemos eso. Repito, un ayuno en el cuerpo es una fiesta con el Señor. Sabemos eso. Así que cuando vengáis a esta fiesta, no vengáis con la vieja levadura o la levadura de malicia y demás, sino venid con panes y levaduras de sinceridad y de verdad. Amén. Exactamente lo que él me había dicho en la visión. Venid. Dios es mi solemne juez. Venid con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Esa es la palabra. Entonces vi lo que él quiso decir a medida que él, 36. Hace años, cuando vi la Biblia descender, lo tengo escrito aquí mismo, descendió. Y una mano vino del cielo y apuntó a Josué. Y leí los primeros 9 versículos y me detuve allí. Ese es Josué vino al desierto, pero nunca él estaba listo para... Cuando él se acercó al Jordán, Dios lo llamó. Dijo, desde este día comenzaré a engrandecerte delante del pueblo. Y luego él llevó a los hijos de Israel al otro lado del Jordán, a la tierra donde les dio. Les repartió a ellos la tierra prometida. 37. Yo fui al bosque y oré y oré y ayuné. Y ahora regresé a ese árbol donde me había encontrado, donde estaban esas ardillas que ustedes han oído en otros mensajes, ¿ven? Donde estaban esas ardillas. Y parado allí, como a eso de las 3 o 4 de la mañana, después de que había pasado tambaleando a través de la maleza con la luz que podía ver para llegar al árbol, viniendo temprano porque fui guiado allí. Y entonces me encontré con él. Dios, me ayude a vivir fiel siempre. 38. Yo voy a leer mi texto ahora. He tomado como texto esta mañana, escribí aquí en alguna parte, aquí está, Josué. En el libro de Josué, el capítulo 10, a ustedes que van a leer detrás de mí, o el capítulo 10 y el versículo 12, y solo tengo una hora. Y luego pienso, no estoy seguro, pero creo que Billy dijo que él dio tarjetas de oración esta mañana. Dijo, no había muchas, sino tan solo algunas personas querían que se orara por ellas. Y cualquiera que tenga tarjetas de oración, levanten sus manos ahora. Eso es correcto. Pues, muy bien, eso está bien, muy bien. Ahora, el versículo 12 del capítulo 10 de Josué, 39. Y ahora recuerden ahora en el futuro, el domingo próximo deseo hablar sobre cristianismo contra idolatría. Y luego les diré a partir de entonces acerca de si el Señor guía para el mensaje de Navidad o no. Parece como que tengo un mensaje en mi corazón para el pueblo en Navidad. Y luego les diré a partir de entonces, párrafo 40. Ahora, empezando la lectura en el versículo 12 del capítulo 10 de Josué,
Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de su enemigo. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Escuchen ahora. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos. Mensaje paradoja predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 10 de diciembre del año 1961. Continuamos, hermana Edir, en los párrafos 41 al 50. Dios les bendiga, hermanos, continuando con el mensaje paradoja. Párrafo 41. Que Dios añada sus bendiciones a su palabra. Ahora deseo, si es la voluntad del Señor, que ustedes se queden conmigo por unos cuantos minutos. Quiero tomar un tema extraño, raro, al leer semejante escritura. Deseo su atención y oración durante este tiempo. Quiero tomar el tema de una palabra, paradoja. Y primero me gustaría explicar quizás lo que es una paradoja. En el diccionario Webster dice que una paradoja significa algo que es increíble, pero cierto. Eso es una paradoja, algo que es casi completamente fuera de la razón. No pudiera ser así, pero sin embargo lo es. Eso es una paradoja. Ahora, deseo quedarme unos minutos en estas palabras, una paradoja. Ahora, tenemos muchas cosas a las cuales nos pudiéramos referir como paradoja. Una cosa a la que me gustaría referirme es que este mundo en sí mismo es una paradoja. La manera en que se mantiene es una paradoja. 42. Anoche estaba hablando con mi hija Rebeca, que está en la secundaria, y yo estaba estudiando aquí en la escritura y le estaba diciendo acerca de leer este versículo aquí. Y ella dijo: Papá, Josué realmente detuvo el mundo, ¿no es así? Yo dije: No sé qué detuvo él. Él detuvo el sol. Ella dijo: Él no podía detener el sol porque el sol no viaja. Yo dije: No obstante, el reflejo de él viaja a través de la tierra y él detuvo eso. Ella dijo: Bueno, entonces Dios detuvo el mundo. Yo dije: Entonces, para el agnóstico, ¿qué sucede si da la casualidad que el mundo se detiene y pierde su gravitación? Se dispararía a través del espacio como una estrella y proyectiles de él estarían cayendo por 100 millones de años en el espacio. Pero la Biblia dice que el sol se paró y mantuvo su posición por un día entero. Yo lo creo. Yo lo creo. Es irrazonable e increíble, pero es la verdad. 43. Les ruego me digan entonces, ¿cuál es la parte de arriba del mundo, el polo norte o el polo sur? ¿Cómo saben ustedes si están en el espacio? Ustedes dicen, el polo sur es abajo, debajo de nosotros. Ellos piensan que el polo norte es abajo, debajo de ellos. ¿Ven? Está en un espacio, en un pequeño círculo de aire, a medida está dando vuelta a unas 1,000 o pico millas por hora, 1,600 y pico kilómetros por hora, porque hay 24 o 25 mil millas, 30 y 8 mil 23 o 40 mil 233 kilómetros alrededor de él y da vuelta en 24 horas. Así que eso da que va a más de 1,000 millas por hora viajando alrededor y nunca falla, dando exactamente. ¿Dónde está? ¿Dónde está en el Ecuador?
donde va dando vueltas, nunca falla un minuto, perfectamente a tiempo, estando en el aire. Si esa no es una paradoja, yo no sé lo que es una. ¿Cómo es que son todos los sistemas celestes? ¿Cómo están tan a tiempo, tan perfectamente al grado que en años por venir, de aquí a 20 y 30 años, la ciencia puede ver la venida del eclipse del sol y la luna ocurriendo? Y pueden decirle a uno hasta el momento, cuándo van a ocurrir y cuándo va a comenzar el eclipse. 44. No importa cuán fino sea el reloj que tengamos, uno de precisión. Tengo uno aquí que me fue dado en Suiza como regalo. Cuando estuve allá, el valor es como de $300 en dinero americano que me fue dado. No hay semana sin que tenga que ponerse a tiempo de nuevo. Todos los relojes, nada que el hombre pueda hacer es tan perfecto. En unos años va a estar gastado y acabado. A medida se ponga más viejo, se va a poner peor todo el tiempo. Las joyas se van a gastar. La presión de él lo va a dejar. No hay nada allí que pueda ser esmerilado o arreglado por el hombre o limado por el hombre que pueda permanecer perfecto. Pero este mundo permanece perfecto. ¿Qué lo controla? Bueno, ustedes dicen, no sé qué lo controla, qué lo mantiene en su lugar. Verdaderamente es una paradoja. Ustedes no pueden describir cómo Dios lo hace, pero Él lo hace. Así que eso es lo principal, que Él lo hace. Y sabemos que así es. Es increíble cómo es que uno pudiera hacer girar una pelota en el aire. No hará una revolución completa en el mismo lugar. 45. Yo estaba pensando aquí hace algún tiempo, cuando yo estaba en el desierto y uno de estos pequeños cactus saltadores que los ácidos en la sangre de uno los atrae directamente a uno, uno de esos tipos saltó a mí. Y uno no puede arrancárselo. Uno tiene que tomar algo y quitárselo con un movimiento como de rastrillo. Y tiene pequeñas espinas en él. Y no importa cuán bien uno afile una aguja estará despuntada en la punta. Una perfecta agudeza de una aguja será tan perfecta como uno pudiera hacerla. Va a estar despuntada, comparada con uno de esos cactus saltadores. Y sin embargo, es una hoja, ella misma, enrollada apretadamente. ¿Cómo pudiera ser que la naturaleza pudiera enrollar una hoja más apretadamente y con más filo en la punta de lo que una máquina fina pudiera afilar una? Y sin embargo, allá abajo en el extremo de esa punta hay pequeñas espinas en forma de anzuelo para pescar. De esa manera, pequeñas espinas para sostenerla, para mantenerse agarrada a medida entra. Una paradoja, correcto. Para la ciencia. Es increíble, pero es cierto. 46. Me gustaría que alguien explicara esto. Yo no pudiera decirles exactamente las millas o a cuántas millas dice la ciencia que la luna está de la Tierra. Pero ¿cómo pudiera esa luna, diría yo, estando a millones y millones de millas de la Tierra? Y sin embargo, controla esa marea del mar. ¿Qué lo hace? ¿Cómo puede ser hecho? Es una paradoja. Pero sin embargo, miramos y vemos que es hecho. Sucede. La luna controla la marea. Cuando la luna se balancea hacia afuera de esta manera, de la Tierra, la marea va con ella. Y Dios ha puesto a la luna sobre las mareas y puso los límites. Y no pueden pasar ese límite donde Dios trazó una línea y dijo, mar, puedes llegar así de cerca, pero no puedes tomar el resto de ella, porque estoy poniendo un centinela sobre ti. 47. Esa luna a millones de millas de la Tierra llama a ese mar y fija sus límites y lo controla. ¡Increíble! ¿Qué hay en esa luna? Cuando solo a unas cuantas millas de la Tierra, toda la gravitación, todo el aire, todo lo demás se va. Sale al espacio donde ni siquiera hay aire, por millones y millones y millones de millas multiplicadas.
y sin embargo lo controla. Dice, tú puedes llegar hasta cierto punto, pero no puedes llegar más lejos, porque yo soy el centinela de Dios. Yo soy el perro guardián que está aquí y no puedes pasar estos límites. Expliquen eso. Esa es una paradoja. ¿Cómo Dios hace eso? Pero sin embargo, Él lo hace. No puede ser explicado. 48. Tenemos invierno. Nieve en la tierra. Frío. La tierra está congelada. Una pequeña semilla. Y en esa pequeña semilla hay un germen de vida. Y esa pequeña semilla se congelará y se reventará. Y la pulpa saldrá de ella. Y ese germen de vida yacerá en el polvo, en una capa de hielo congelada que mataría cualquier vida, como es preservado. Y luego viene de nuevo en la primavera. No podríamos explicar eso, ¿no es así? Es una paradoja. 49. Tomamos Hebreos el capítulo 11 y el versículo 3. Entendemos allí que la Biblia dice, Pablo hablando, que el universo fue constituido y armado por la palabra de Dios. Una paradoja, que una palabra podía hablar y de esa palabra formaría cosas materiales. De modo que lo que en verdad aparece fue hecho de lo que no se veía. Cosas que vemos, fue la palabra hablada de Dios. La tierra es la palabra de Dios. Los árboles son una palabra de Dios. ¿Por qué tendríamos temor de confiar en uno que ha dado tal palabra con tanto poder y autoridad? ¿Por qué tendríamos temor de tomar esa palabra para nosotros y aplicarla a nosotros mismos? Muestra dónde hemos caído, en incredulidad. La palabra de Dios, una paradoja, verdaderamente una paradoja, la palabra de Dios. 50. También me gustaría mostrar una paradoja rápidamente, y eso es cuando Dios llamó a Abraham y le dijo, cuando él tenía 100 años de edad y Sara tenía 90, 40 años más allá del tiempo de la menopausia para ella, y Abraham, cuya vida estaba prácticamente muerta, y Sara, la cual era estéril para comenzar, y su matriz estaba prácticamente muerta, y sin embargo, Dios dijo que él traería a través de ellos un niño. Esa es una paradoja. Pregúntele al doctor si una mujer de 100 años de edad pudiera criar un bebé, tener un bebé. Es imposible, es increíble, pero ella lo hizo porque Dios dijo que ella lo iba a hacer. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos. Mensaje paradoja predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 10 de diciembre del año 1961. Para continuar, hermana Margarita, en los párrafos 51 al 60. Sí, hermanos. Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. Paradoja. Del año 61, 12. Doce, diez. Párrafo 51. Esa es una cosa increíble. Pensar que un hombre pudiera sentarse con su espalda volteada a una tienda, un desconocido con polvo sobre su ropa, y decirle a una mujer, la cual estaba en la parte de atrás de la tienda, sobre qué estaba ella pensando. Una paradoja, increíble, pero sin embargo es cierto. Era increíble cuando Abraham llevó a Isaac a la cumbre del monte, su hijo unigénito, y lo llevó a la cumbre del monte para ofrecerlo como sacrificio. Y cuando él llegó a la cumbre del monte, y acostó a Isaac sobre la leña y estaba listo para quitarle la vida. Y cuando él iba bajando su mano, algo agarró su mano. Y allí estaba un carnero enganchado por sus cuernos en el yermo, en la cumbre del monte, una paradoja. ¿De dónde vino el carnero? ¿Cómo podía estar a 100 millas, 160 kilómetros
de la civilización sin ser matado con leones y chacales y perros salvajes y bestias y cosas. ¿De dónde vino? ¿Cómo llegó allí? Allá arriba, en la cumbre de la montaña, donde no hay agua. ¿Por qué no estaba allí cuando él recogió las rocas? Él llamó al nombre Jehová Jiré. El Señor ha provisto a sí mismo su sacrificio. Increíble, pero sin embargo, es tan cierto, porque él es Jehová Jiré. Cosas increíbles para nuestro conocimiento y ciencia. Pero sin embargo, es cierto, una gran paradoja, una paradoja, y lo será cuando Jesús, Marcos 11, 22-23, cuando él le dijo: si dijeres a este monte, muévete, y no dudares en vuestro corazón, sino que creyeres que será hecho lo que deseéis, lo que digáis, os será hecho. Es increíble, pero es cierto. Es una paradoja. Párrafo 52. Permítame parar aquí para decir, allá en ese bosque sentado junto al lado de ese árbol, esa mañana no habían ardillas en el bosque, pero cuando una voz habló y dijo, di dónde van a estar, y allí, que Dios me ayude si no es así, si muero antes de que termine este mensaje, apuntando mi dedo a un nogal de ramas desnudas, dije, allá va a estar allí, y allí estaba, increíble, pero cierto. Él dijo, ¿dónde va a estar la siguiente? Yo dije, allá en ese montón de grupos de cosas. Y yo nunca bajé mi dedo hasta que allí estaba. ¿Dónde va a estar la siguiente? Allá, en ese tronco allá sobre aquel campo. Y allí estaba. Es increíble. Párrafo 53. Le pregunté a mi esposa la otra mañana. Yo dije, cariño, he perdido el juicio. Estoy volviéndome loco. ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué digo las cosas que digo? ¿Para qué hago las cosas que hago? ¿Qué me hace hacerlo? Yo amo a la gente y sin embargo solo los hago pedazos. Y ayuno y oro para deshacerme de ello. Y entre más ayuno y oro, peor se pone, increíble. Pero es cierto, es cierto. Párrafo 54. Vi a una mujer levantar su mano en ese mismo momento. Atrás en el edificio hablando al Señor, fue Hattie Ray, sentada allá, cuando ella tenía dos muchachos, si me perdonan ellos por decir esto, renegados, muchachos del mundo, esa mujercita sentada allá aquel día, una viuda, y yo dije, Hattie, el Señor Dios, usted dijo lo correcto, Él proveyó esas artillas, Él es Jehová Jiré. Ella dijo, eso no es nada más que la verdad de Dios. Oh, ella dijo lo correcto. Parece increíble, pero es un ser humano. Pudiera decir una palabra. Párrafo 55. Como el hermano Bob le dijo, tan sucios e inmundos como somos, ¿quién es aquel que se sienta allá atrás, más allá de la luna y las estrellas y de todo el espacio y el tiempo y eternidad, como a un voz lo dijo? Y yo leí lo mismo del el otro día, leyendo de Irineo, que aún los ángeles son sucios delante de él. ¿Quiénes somos nosotros? Oh, Dios. Pero una mujer dijo lo correcto, que llama el corazón de Jehová. Dijo, pregúntale qué desea y luego dice, dáselo a ella. Amén. Increíble, pero cierto. Aquí mismo, ahora y delante de nosotros hay una evidencia visible. Ella pidió por el alma de sus muchachos para que fueran cristianos. Dios le dio a ella su deseo. Increíble. Ese fue más que un milagro que sanara a una persona enferma. Eso es cambiar la vida de un hombre. Su alma, cuerpo y todo lo que es. Cambió su hechura. Increíble, pero cierto. Fue una paradoja. Lo vemos en todas partes. Párrafo 56. Paradoja en el tiempo de Noé. Cuando Noé, un hombre tan solo, un hombre ordinario, él llegó a ser un profeta, o era un profeta del Señor. Quizás cultivaba. Dios le dijo, prepárate para una lluvia que va a venir del cielo,
cuando no había lluvia. Nunca había habido lluvia. No había manera de conseguir lluvia allá arriba. Nunca había llovido sobre la tierra. No había mares, no había agua. Pero sin embargo, Dios le dijo que hiciera un arca para la salvación de su casa. Y Dios trajo la lluvia. Fue una paradoja. Incientífico. ¿Pero qué? Era una paradoja de todas maneras. Sí, párrafo 57. Fue una paradoja cuando los jóvenes hebreos que habían decidido que se quedarían con la palabra de Dios sin tener en cuenta qué sucedería. Perdón, qué sucediera. Que el rey preparó el horno 7 veces más caliente de lo que había sido calentado alguna vez y echó a esos hombres allá adentro. Cuando el calor intenso del horno mató a los hombres que subieron por la plancha con ellos a la boca del horno, ellos murieron. Pero sin embargo, esos hombres anduvieron en ese horno por tal vez 3 horas. Ya no habría ni siquiera polvo de ellos, porque la vida humana que estaba en ellos hubiera perecido. Si hizo que una vida humana pereciera por acercarse a él, ¿qué haría con otra vida humana? Pero los echaron allá adentro. Y digamos 3 horas, pudieron haber sido 5. Párrafo 58. Él pudiera haber ido y almorzado y vuelto y dijo, abran la puerta del horno. Ni siquiera va a quedar polvo de esos muchachos. Pero cuando él abrió la puerta, allí estaban ellos. Ellos andando alrededor del fuego. Increíble, pero cierto. ¿Por qué? Él dijo, ¿cuántos metieron? Ellos dijeron, hemos metido 3. Él dijo, yo veo 4. Eso es lo que él que hizo la paradoja. Y ese parece el hijo de los dioses. Él no era el hijo de los dioses. Él era el hijo de Dios. Ellos eran paganos. Oh, Dios en su gran palabra. Párrafo 59. Llegó un tiempo cuando el ejército de Dios se iba vuelto cobarde. Y tenía temor de un hombre, y se paraba en la ladera de la colina, cuando ellos permitieron que un hombre que era 3 veces del tamaño de cualquier de ellos, se parara en la ladera de una colina, y dijera, ahora ustedes, confían en un Dios verdadero, dicen ustedes, uno de ustedes, hombres, salga y pelee conmigo, y no tendremos derramamiento de sangre. El enemigo de Dios había hecho retroceder a la iglesia de Dios contra la ladera. Y ellos estaban aceptándolo. Ellos tenían miedo. Eran cobardes. Y al campamento llegó un hombrecito con una pequeña piel de oveja envuelta alrededor de él. Una túnica de pastor. El hombre más pequeño en todo el ejército. Y ni siquiera era un soldado. Pero era una paradoja. Cuando Dios tomó a ese hombre, a ese hombrecito despreocupado, la Biblia dice que él era rojizo. Ese hombrecito puso a todo el ejército, el enemigo, a pelear. Esa fue una paradoja. Parecía como que Dios le hubiera dado a ese gran ejército una marcha suficiente, valor para ir a pelear. Ellos eran siervos de Dios, porque no ir a pelear la batalla de Dios. Ese es el enemigo de Dios. Vénsalo. Parecía como que él le hubiera dado valor. Pero Dios tomó a un pequeño individuo. Párrafo 60. Y recuerden, otra paradoja. Él nunca llevó una espada. Saúl trató de poner su armadura en él. Trató de poner una espada en su mano. El pobre muchacho no lo podía mantener levantado. Y él llevó una honda. Un pequeño hule o una pequeña piel con 2 pedazos de cuerda envueltos en ella. Y él derrotó a todo el ejército del enemigo y los puso en fuga. Era una paradoja. ¿Cómo un muchachito pudo hacer correr a un ejército? Es una paradoja. Seguro. Dios lo hace. Él simplemente está lleno de ello. Seguro. Él lo está. Eso es lo que él hace. Esa es su manera de hacerlo. Sí, señor. Párrafo 61, hermano. Dios les bendiga.
Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje Paradoja, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 10 de diciembre del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Erika, en los párrafos 61 al 70. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. Paradoja. Párrafo 61. Fue una paradoja cuando Egipto tenía el gran ejército que tuvo. Todo el mundo fue conquistado. Tenían a toda nación bajo sus manos. Cuando Dios decidió destruir ese ejército, destruir esa nación, parecía como que él hubiera levantado algún ejército amorreo o algún ejército, gran ejército en alguna parte, y los hubiera mandado allá con mejor equipo, o hubiera puesto una consideración de todas las denominaciones juntas para ir y pelear juntos, de manera que recibiera una total cooperación. Pero Dios usó una paradoja. Él tomó a un anciano de 80 años de edad y nunca puso una espada en su mano, sino una vieja vara torcida que hundió a Egipto en el fondo del Mar Muerto. Increíble lo que Dios puede hacer, pero esa es la manera en que Él lo hace. Él usa paradojas para hacerlo. ¿Ven? Él lo trae a una paradoja, una vara torcida de un pastor en vez de un ejército marchando para derrotar a una nación que gobernaba el mundo. Oh, lo único que Dios está esperando ahora, creo yo, Rusia no significa nada para Dios. Él quiere conseguir un hombre. Él no tiene que tener grandes organizaciones, él no tiene que tener grandes denominaciones, él quiere conseguir al hombre de manera que él pueda envolver su espíritu metiéndolo en él. Eso va a contar el resto de ello. Va a haber otra paradoja. Hasta que él pueda conseguir a alguien completamente rendido, que hará eso. Esa es la manera en que Dios hace su obra. Él usa sus paradojas. 62. Una paradoja cuando un gran soldado de Dios llamado Josafá estaba en las puertas con un hombre caído llamado Acab y dijo: antes que vayamos a esta batalla, ¿no es una cosa buena que consultemos a Jehová? Ahora, si el corazón de este hombre está hambriento para conocer la voluntad de Dios, tiene que haber una voluntad de Dios en alguna parte. No siempre en la multitud de consejos hay seguridad. Acá dijo: yo tengo a todos mis ministros, todos ellos son profetas, yo los haré subir acá. Y tú sabes, si yo traigo 400 profetas, encontraremos la palabra del Señor. No siempre la encuentran, no siempre. Si no está con la palabra, entonces apártese de ello. No me importa cuántos hay allí. Quédense con esa palabra. Dios no puede retirar esa palabra. Ahora, Él los trajo a todos allí y todos profetizaron unánime que el Señor estaba con ellos. Sube. Pero sin embargo, había algo que no estaba bien. Y ese hombre de Dios sabía que eso no estaba bien. Él dijo: ¿no tienes uno más? ¿Solo otro? ¿En alguna parte? O dijo: tenemos uno, mas yo le aborrezco. Dijo: no hable el rey así. 63. Dios escogió a un muchacho analfabeto, un pequeño renegado para la nación, uno despreciado y rechazado, para traer su mensaje a los de corazones hambrientos, en vez de todas las denominaciones juntas, hablando unánime en armonía. Dios trajo a una persona, una paradoja, pero el hombre tenía la verdad y probó ser la verdad, porque él estaba con la palabra. Era una paradoja exactamente. Ahora, ustedes dicen, ¿quiere decir que usted no está de acuerdo con todo esto y eso y aquello? Si no está con la palabra, no estoy de acuerdo con ello. Eso es correcto. La palabra de Dios nunca fallará. Hablando con un sacerdote no hace mucho tiempo, él dijo: señor Branham, usted está tratando de arguir un punto de una Biblia. Dijo: nosotros le creemos a la iglesia, nada sino eso. Nosotros le creemos a la iglesia. Lo que la iglesia dice, Dios está en su iglesia. Yo dije: Dios está en su palabra y Él es la palabra. Eso es correcto, la palabra.
64. Esa es la razón de que Micaías tomó la palabra y Dios usó una paradoja para avergonzar a toda denominación y trajo cumplimiento a la palabra del servicio del siervo de Dios. Un hombre despreciado, rechazado, aborrecido, ¿qué? Aborrecido por su propio pueblo. Ahora, él no era un comunista o él no era otra cosa. Digamos que él era un pentecostal y los grupos pentecostales lo aborrecían. A ellos no les agradaba. No tenía nada que ver con él, pero él tenía la palabra de Dios. Dios hizo una paradoja de ellos, porque él no, sino todos estos hombres son profetas y ministros y demás, porque no puede en todo este gran grupo entero decidir algo mejor que una persona. Parecía irrazonable que Dios solo hiciera la palabra de un hombre correcto, que el resto de ellos. 65. Porque la palabra de ese hombre era de palabra de Dios. Esa es la razón de que Dios cumplió la cosa, porque el hombre estaba con la palabra de Dios. Los otros estaban profetizando una mentira. ¿Sí? Fue una paradoja cuando Dios tomó la palabra de un hombrecito y la hizo verdad, porque era su palabra. Dios tiene que apoyar su palabra, no la palabra del concilio, sino que la palabra de Dios. Eso es lo que él apoya. Él tomó a Micaías en vez de una escuela de ministros bien entrenados, hombres de renombre, nada en contra de ellos. Ellos eran grandes hombres, eran hombres que no creían en otro Dios. Ellos creían en el mismo Dios en el que Micaías creía, pero ellos han actuado como que creían en él, pero no aceptaban su palabra, porque querían ser populares, querían hallar favor con el rey, y la ceguera de ellos pasó por alto la verdadera palabra de Dios. ¿Cómo podía Dios bendecir lo que él había maldecido? 66. Ustedes, señores y hombres, ambos, no piensen que hago esto para ser grosero. Yo lo hago para ser sincero. Esa es la razón. ¿Cómo puede decir que las mujeres deberían de tener muy bien? Déjenlas que se corten el cabello y cosas como esas. Ponerse su ropa. Eso no tiene nada que ver con ellos. La palabra de Dios dice que sí. Que sí tiene que ver. Ella es indecente y deshonrosa mientras lo haga. Y Dios nunca lidiará con ella. A mí no me importa cuánto ella hable en lenguas o salte o grite. Ella no ha llegado a ninguna parte con Dios aún. Esa es la palabra del Señor. Hombres, ustedes que no pueden gobernar su propia casa y luego tratar de ser predicadores y diáconos, ¿cómo va a ser apto para ser un predicador en el púlpito, para guiar a la iglesia del Dios viviente y repartir para ellos su herencia? Cuando usted piensa más en su boleto para alimentación y la ofrenda que entra en lo que piensa en la palabra de Dios y está avergonzado para decirla delante de las mujeres temiendo de que usted no va a ser popular, Dios tenga misericordia de su alma pecaminosa. Hable la palabra de Dios en verdad. 67. Juan dijo, el hacha está puesta a la raíz del árbol. El hacha es la palabra de Dios. Todo árbol que no da el fruto correcto, córtenlo y échenlo en el fuego. Dios, tráenos otra paradoja. Porque tomó Dios a Juan el Bautista, como acabo de estar hablando de ello, en vez de sus bien entrenados sacerdotes de aquel día, él tomó un hombre que nunca fue a la escuela ni un solo día en su vida. Así que entendemos que Juan fue al desierto a la edad de 9 años y estuvo solo con Dios. 68. Hace unos días, al leer acerca del concilio de Nicea, eso fue mucho tiempo después de la muerte del último apóstol, San Juan. Cuando esos hombres llegaron allá, a ese concilio de Nicea, algunos de esos hermanos ancianos avergonzaron al resto de ellos. Ellos llegaron allí vestidos en piel de abeja o a esos emperadores vestidos como Constantino y los obispos de Roma, viejas pieles de oveja envueltas alrededor de ellos, y vivían en el desierto de hierbas, pero eran profetas del Señor. La iglesita, el lado griego siguió adelante, el lado romano se regresó, pero eso muestra que cuando uno se compromete, uno no puede ser siervo de Cristo. 69.
Juan, en ese día la iglesia era muy ortodoxa. Tenían a los sacerdotes, a los bien entrenados hombres, pero Dios escogió al hombre que no tenía educación en lo absoluto y lo sacó del desierto, un pedazo de oveja envuelta alrededor de él y su barba sin rasurar, su cabello colgando sobre su cuello. No tenía púlpito de donde predicar, no había iglesia que lo invitara, pero él probablemente se paró en el lodo hasta la mitad de la altura de su rodilla y predicó: el reino de Dios se ha acercado, Dios escogió a ese hombre. 70. Cuando Jesús dijo: ¿a quién saliste a ver? Un hombre que puede hablar en todas las escuelas, un hombre que está finalmente vestido y demás. Él dijo: en los palacios de los reyes están. Dijo: ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Él dijo: más que profeta, este es acerca del cual el profeta habló que vendría. Yo envío mi mensajero delante de mí, paz. Él era el ángel del pacto. Él era el gran precursor. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje Paradoja, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 10 de diciembre del año 1961. Tenemos tiempito todavía, vamos a continuar. Párrafo 70. 71 dice: pero era una paradoja, como fue, ¿por qué no vino él a esa gran escuela allá en Jerusalén? ¿Por qué no vino él a Caifás, el sumo sacerdote? ¿Por qué no vino él a donde alguno de esos grandes hombres entrenados que habían sido entrenados desde la niñez y sus padres habían sido entrenados antes que ellos y sus padres antes que ellos, por generación tras generación tras generación? Entrenados e instruidos, refinados, altamente cultos, educados, y luego escoger a un hombre viejo allá en el desierto, que nunca tuvo un día de enseñanza en su vida, y lo puso allá en el Jordán, y dijo: este es él. Una paradoja exactamente increíble, pero sin embargo era verdad. Dios lo hizo. Párrafo 72. El nacimiento virginal de nuestro Señor. Increíble que una mujer diera a luz a un niño sin conocer un hombre. Dios lo hizo. Dios lo hizo. Ven, es una paradoja. Tomó a una mujercita ya, una jovencita, comprometida con un cierto hombre de 45 años. Ella misma era como de 16 o 18 años. Y se comprometió con este hombre que era viudo, con 4 hijos. Y luego tomó a esta mujer y la cubrió con su sombra por medio del Espíritu Santo y concibió en la matriz de ella el cuerpo que tabernaculizó al Dios Todopoderoso. Una paradoja. 73. Cuando el cielo no lo puede contener, la tierra es su estrado, los cielos es su trono, y sin embargo podía traer la plenitud de la deidad corporalmente y la encarnó en un hombre. Oh, cuando uno puede medir por centenares de billones de millas en iones de tiempo. Un ion es un tiempo incalculable de tiempo. Y nunca medir a Dios. Y sin embargo, un pequeño bebé acostado en un pesebre contuvo la plenitud de su cuerpo. Su cuerpo, Jehová. Una paradoja. Ese gran Dios, el cual está allá atrás para controlar a 100 millones de soles brillando sobre planetas, el cual nunca comenzó y nunca terminó y se encarnaría él mismo en un establo lleno de estiércol. Y luego salimos y bailamos y bebemos y nos comportamos así en una celebración. No es una celebración, es una adoración. Nosotros celebramos la Navidad. ¿Cómo hizo Dios eso para que él pudiera morir para tomar el lugar de un pecador? 74.
Fue una paradoja cuando un pequeño muchacho de cabello rizado, un hombre pequeño de hombros encorvados, él probablemente no medía ni 5 pies de alto. Y él tenía 7 guedejas colgándole alrededor de la cabeza. Un pequeño cobarde. Y él iba en camino, un día, a ver a su novia, y un león rugió contra él. ¿Ha escuchado alguien alguna vez a un león genuino rugir? Ustedes probablemente lo han escuchado en estas jaulas y cosas por aquí, pero yo quiero decirles, solo están maullando entonces. Ustedes deberían de escuchar a uno salvaje verdaderamente rugir. Las rocas caen de la colina a media milla de distancia, 800 metros. Guijarros ruedan para abajo por la colina. Simplemente hace vibrar la tierra tanto. ¿De dónde viene ese rugido? Yo no sé. 75. Oh, yo vi uno. Un día, él tenía su cabeza inclinada. Un enorme león de melena amarilla le rugió a uno de negra. ¿Por qué? A uno de melena negra porque él había cogido un pedazo de carne. Él lo dejó tirado allí y fue como si él hubiera dicho, ahora tú deja eso en paz. Yo voy a ir a tomar un trago de agua. Y él fue a lamer el agua. Cuando él regresó, este de melena negra había estado lamiéndolo. El anciano papá solo se detuvo, bajó su cabeza y él dejó salir un eructo. Y yo digo que las rocas rodaron de la colina. ¡Oh, hermanos! Él sacudiría la ciudad si él rugiera así aquí. Un rugido de león. ¡Oh, él es feroz! Y ese rugido salió contra este pequeño renacuajo de cabello rizado. Lo llamaríamos y algo sucedió. Ese pequeño renacuajo se acerca y lo coge por la boca y pone una mano de esta manera y uno de esa manera, no nerviosamente, y simplemente lo hace pedazos y lo deja allí. Esa es una paradoja. ¿Qué la causó? Si ustedes se fijan en la lectura un poco antes de ello y la conjunción, el Espíritu del Señor vino sobre él. Eso es lo que hizo la diferencia y él mató al león. Párrafo 76. Luego un día unos filisteos vinieron en pos de él. Él estaba desarmado. Había 1000 de ellos. Tenían lanzas largas y escudos grandes. Y eso es como una puerta enfrente de uno. Así, los escudos. Solo piensen en un enorme escudo de bronce ahora totalmente delante de uno. Con cascos de bronce puestos. Grandes cotas de bronce y por todas las espinillas y todo. Con bronce. Enormes y largas lanzas, tan largas como aquellas, hasta que ese poste allí, quizás 15, 20 pies de largo, quizás 4 y medio o 6 metros de largo. Grandes cabezas de bronce en ellas así, filosas como una navaja de afeitar. Y encontraron a este pequeño renacuajo de cabello rizado descendiendo de Palestina a visitar a una novia de él allá. Así que ellos dijeron, allí está ese hombrecito, vamos a capturarlo. Un hombre podía haberlo cogido con el extremo de esa lanza, simplemente haberlo levantado y sacudido un poquito y él hubiera caído directamente en su mano, hasta la empuñadura de la lanza, pues él tan solo es un hombre pequeñito. Párrafo 77. Por último, algunas personas, los artistas, tratan de dibujar a Sansón con hombros que él no podría haber entrado a este tabernáculo. Bueno, eso no hubiera sido un misterio, el hombre de ese tamaño. Sansón era tan solo una cosa pequeñita, pero el Espíritu del Señor es lo que era grande. Ven, él toma, él es deshonrar la Escritura, el decir que él era un hombre de ese tamaño. Dios siempre toma las cosas necias e ignorantes. Así. ¿Con qué hacer su obra? Ven ustedes, él toma algo que no es nada. Amén, mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo vamos a concluir con el compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos en los párrafos 78 de este glorioso mensaje paradoja, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 10 de diciembre del año 1961. Vamos a orar para despedirnos. Amantísimo Padre Celestial, muchas gracias, Señor, una vez más por este privilegio, por habernos, Señor, concentrado aquí en tu presencia, oh Padre amado. El sentirnos, el entrar en tu presencia es saludable para vuestras almas, oh Padre. Tú nos has hecho ver que qué paradoja es de que nosotros al escuchar tu palabra,
es tan especial, increíble, pero así es, oh Padre amado. Así es cuando tú dejaste escrito todo en la Biblia. Y así lo que hiciste también en la creación del mundo, el mundo invisible, para luego entender a través del mundo visible lo que es el mundo invisible. Y desde allí entender de dónde viniste, oh Padre. Tú viniste de la eternidad, cuando eres el mismo ser, el Elohim que vivía por sí solo, el mismo ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, oh Padre amado. Entonces aquí estamos en este punto de la tierra desarrollando tu manifestación de la palabra, oh Padre. Muchas gracias por este privilegio. Si Dios permite, si tú permites, oh Padre, el día de mañana continuaremos con la lectura y este glorioso compañerismo. Bendice grandemente al alma, al corazón que ha lecturado. Dios guarde cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Nuestro Señor.